asesino perdona la vida. Este video es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 501: Interrumpir la cadena de suministro. Este mensaje anónimo fue enviado al teléfono móvil de Anbin. Solo un número limitado de personas conoce este teléfono. También se utiliza para la comunicación interna. También hay un comunicador para uso externo. Por supuesto, mucha gente desconoce este detalle. Solo las personas principales que rodean a Anbin lo saben. El mensaje de texto en este momento llegó un poco extraño, pero este mensaje no tenía ninguna guía, pero sí una pista. Anbin no sabía quién era la persona que envió el mensaje de texto y por qué lo envió. Apenas puedo sentir que esto es un recordatorio. No solo eso, Anbin también recibió el recordatorio de Wuwen de que se detectó un grupo de criaturas parecidas a murciélagos en el aire. Todos estos murciélagos portan algunos demonios poderosos. Vinieron en masa. Al frente del murciélago había un hombre cuyo rostro no se podía ver con claridad y cuya voz era ronca y baja. En su mano izquierda sostenía un bastón muy especial, que era una talla similar a la cabeza de una oveja muerta. Querido sabio y gran profeta, ¿por qué necesitas venir aquí en persona por una hormiga así? Déjanoslo a nosotros, elogió el miembro de la tribu demoníaca. El sabio y gran profeta se paró encima del murciélago, agitando el cetro en su mano e ignoró al hombre. Vi que el suelo de abajo parecía un poco suelto. Junto a él llegaron algunos cadáveres. Incluidos cadáveres de conejos y cadáveres de perros. Estos cadáveres parecían estar controlados por una fuerza y gradualmente salieron del suelo. Caminé lentamente hacia adelante. Los demonios detrás de ellos no pudieron evitar tragar saliva al ver los movimientos del sabio y gran profeta y se sorprendieron muchas veces al verlo. La artesanía milagrosa y el poder de creación de los sabios y grandes profetas. Este es uno de los poderes mágicos de alto nivel del sabio y gran profeta, la resurrección de la tierra sucia. También conocida como la resurrección de los muertos. El sabio y gran profeta cerró los ojos. Retírese. Gritó alguien de su orza liance. Otro espadachín que sostenía una espada larga, que acababa de matar a varios demonios mercenarios, escuchó la orden de retirada. Vamos. ¿Irnos ahora? Es suficiente, se lo dimos a este arsenal. Ha resultado gravemente herido. Si no lo haces no te vayas, me temo que no podré irme. ¿De qué tienes miedo? Somos tantos y hay personas frente a nosotros que pueden seguir resucitando. No, estás pensando demasiado. ¿Crees que los demonios son así? Acabo de escuchar a Wuwen y los demás decir. Hay muchas conexiones por aquí. Una vez que una de las ubicaciones es atacada, otras áreas pueden llegar lo más rápido posible. Si retrasamos el mejor momento para evacuar, todos debemos quedarnos aquí. A este personal se le empezó a ordenar la evacuación. Durante la evacuación, Anbin también se fue de forma invisible. Porque hasta donde Anbin sabe, este sabio y gran profeta realmente puede describirse en términos de fuerza, que supera con creces el nivel 80 o superior. Este tipo de fuerza definitivamente no es algo a lo que se pueda resistir ahora. Sin embargo, Anbin conocía una forma más eficiente de continuar mejorando su fuerza, y fue suficiente para causar temporalmente algunas fluctuaciones en el clan demoníaco. Anbin ahora siente curiosidad por saber quién envió ese mensaje de texto. Espere hasta que regresemos al distrito de Beishan y veamos si hay algún técnico en este campo que pueda descifrarlo. Cuando Anbin se volvió invisible, se fue rápidamente, pero Anbin escuchó algunas conversaciones entre los evacuados. Dijiste, ¿cuál es el punto de nuestra lucha? ¿Nos matan y nosotros los matamos? Entonces creo que espero más la paz. Al principio tuve la misma idea que tú, pero después de seguir a Shadow durante mucho tiempo, me parece entender no cederemos ni un centímetro de tierra federal. Si los demonios quieren sobrevivir, pueden hacerlo. Pero nunca se les permitirá ocupar la tierra que dejaron nuestros antepasados. Debemos conservar nuestra última tierra. Si también nos rendimos, entonces también nos rendimos. Al final, la federación se convertirá en carne a los ojos de la presa. Es más, mientras Katari tome el control del clan demoníaco, básicamente no podremos alcanzarlo. Un acuerdo. La conversación entre ellos llegó a los oídos de Anbin. Katari aboga por saquear los recursos que les pertenecen, en lugar de dejar que otros se apiaden de ellos y les den un poco de espacio para vivir. Quiere que esa gente le tema y sepa lo poderoso que es. Asombro de los demonios. Mirando hacia el clan de los demonios. No hay lugar para dos tigres en una montaña, y solo la raza más alta, la raza demoníaca, puede estar en la cima de la pirámide. Lo que espera no es una coexistencia pacífica, espera el dominio. Un señor supremo, una existencia superior que no permite que nadie la supere ni la viole. Quiere que la economía de los demonios cambie, provocando cambios en toda la economía global. Quiere que los demonios envíen tropas y atraigan la atención del mundo. Varios lugares incluso piden a los demonios que los protejan. Ellos son los verdaderos señores supremos. En cuanto a la cooperación, ni siquiera lo pienses. Anbin sabía muy bien cuánta influencia tenían las ideas de un gobernante sobre los demonios de abajo. Es sencillamente imposible hablar de cooperación con Katari. Anbin recordó las palabras supremas de Katari. O rendición o muerte. En la mente de Anbin, hay 86 planes, 3 de ellos. Relativamente hablando, el ajuste es mayor. Estas 3 opciones también están dentro del rango de cálculo en el análisis de Anbin. El primero es unir al clan estelar y al clan hada para expulsar al clan demonio. Sin embargo, es difícil controlar si el clan de las hadas coopera y los planes de otros clanes. El segundo tipo es iniciar una guerra de gran escala con los demonios, haciendo que los demonios se retiren paso a paso y, finalmente, mueran o huyan.
El tercer método es destruir la cadena de suministro del clan demoníaco, para que el clan demoníaco tenga que enfrentar la presión ejercida por el clan y colapsar desde adentro. Hablemos primero del primer tipo. Hubo una gran batalla entre el clan inmortal y el clan demoníaco. Su vitalidad resultó gravemente dañada y el palacio inmortal fue evacuado directamente. Asgard tiene mayores posibilidades de cooperación. Pero es difícil decir si funcionará o no. Star Clan pone un fuerte énfasis en el pacto de no alineación. Incluso si forman una alianza, será solo una alianza de corta duración. Negarse a firmar cualquier cooperación a largo plazo. Por eso es muy difícil negociar. Es más, según el conocimiento de Anbin, hay varias personas poderosas y de alto rango en Star Clan que son extremadamente ambiciosas. Si cooperas, es probable que busques la piel de un tigre. El método relativamente adecuado antes de Anbin es el tercer método. Destruye la cadena de suministro del demonio. Como resultado, los demonios enfrentarán crecientes presiones internas y externas, y surgirán muchos problemas. La lucha civil del clan de los demonios es, en cierto sentido, la liberación del clan de los demonios. Por eso Anbin destruyó uno de los arsenales que conocía. Además, este arsenal contiene algo que provocó que innumerables personas cayesen en desastres en vidas anteriores. Ese es el pergamino de la plaga de alto nivel. A juzgar por la fecha, este pergamino aún no debería estar completo. En cuanto a la etapa específica, Anbin aún no lo sabe. Este pergamino de plaga inflige daño en un área grande, así como daño a lo largo del tiempo. Se puede decir que la acción de Anbin salvó la vida de muchas personas de forma invisible. En cuanto al gran sabio y profeta, Anbin todavía no puede lidiar con él, pero Anbin necesita mejorar aún más su fuerza ahora. En realidad, Anbin ya tenía un lugar ideal en mente, pero tenía que hacerlo después de que terminara la evacuación. Poco después de que Anbin y otros fueran evacuados, en un cementerio, unas manos salieron del suelo. Capítulo 502 Bajo la luz de la luna. Algunos cuerpos fueron enterrados en secreto en el bosque. También salió gradualmente. Si hay una investigación oficial en este momento, es posible que se descubra otro caso. Pero este no es el punto. Los cadáveres salieron arrastrándose y se reunieron hacia el área del arsenal. El sabio y gran profeta estaba encima del murciélago, con su túnica ondeando al viento. Su cuerpo siempre hace que la gente se sienta como si estuviera en una niebla y no pudiera ver con claridad. Muchas personas que conocieron al sabio y al gran profeta pronto no pudieron recordar el rostro del sabio y del gran profeta. Algunas personas dicen que el poder mágico del sabio y gran profeta es tan poderoso que los demonios no pueden recordarlo. Al igual que los mitos humanos, cada dios tiene un aspecto extremadamente humano. Los dioses de Occidente son como los occidentales y los dioses de Oriente son como los orientales. En ese momento, el bastón en manos del gran sabio y gran profeta se movió levemente y un majestuoso poder mágico surgió como un enjambre gigante. Vi al sabio y gran profeta saltar ligeramente. «¡Gran profeta!» exclamó alguien. Otra persona resopló. «¡Qué alboroto, no estamos familiarizados con la fuerza del sabio y gran profeta! Solo mira. La altura frente a ti es bastante aterradora. Para una persona común, me temo que sería una habilidad fatal o una lesión». En el aire, el sabio y gran profeta no descendió como en caída libre, sino que cayó como un pequeño bote junto al río. Brumoso como el humo, cayendo lentamente. Aterriza suavemente en el suelo. El bastón en manos del gran sabio y gran profeta estaba ligeramente levantado, como si sintiera lo que decía la naturaleza. Inmediatamente sacudió levemente la cabeza y dijo, «Esta vez tienes suerte». Otros gradualmente bajaron el bate. «Sabio y gran profeta, ¿qué pasa? ¿Son ellos?» Descubrió que el sabio y gran profeta no hizo ningún siguiente movimiento, lo que probablemente significaba que la otra parte había abandonado el rango de ataque del sabio y gran profeta. Los ojos del gran sabio y del gran profeta miraban a lo lejos, y sus ojos eran como un dragón esquelético, revelando gradualmente su majestad. El otro lado. Todos fueron evacuados todo el camino de regreso a Beisan. Después de confirmar el número de personas, Beisan comenzó lentamente. 5 buques de guerra flotantes flotaban a la luz de la luna. La luz de la luna se reflejaba en los rostros de todos, y muchas personas miraban la luz de la luna y tenían sus propios pensamientos. «¿Estás bien?» Anbin se paró junto a la barandilla del barco flotante, colocando sus manos en la barandilla. Wuwen miró a Yuan Yue, hizo una pausa por un momento y respondió suavemente. «No es un gran problema, solo una leve lesión en la piel. En comparación con los soldados regulares del clan demoníaco, estos mercenarios todavía están muy por detrás. Pero son muy bueno. Cruel. ¿Qué pasa con los demás?» preguntó Anbin. Wuwen dijo. Todavía estamos contando y algunos de ellos están lesionados, pero la mayoría de las personas que entrenan seriamente no suelen tener mayores problemas. Este tiempo puede considerarse como un recuerdo para aquellos que suelen ser perezosos en el entrenamiento. Generalmente un poco de pereza será fatal si realmente estalla una pelea. Al escuchar las palabras de Wuyen, Anbin dijo a la ligera. Has crecido mucho. Gracias a ti, dijo Wuyen. Anbin sonrió levemente. Sigue siendo tu culpa. Estás cansado de seguirme. Está bien. Si no fuera por ti, ¿cómo podría estar donde estoy hoy? Lucifer me dijo que te tratara bien. Creemos en ti. Anbin tomó el comunicador. ¿Tiene técnicos en comunicación allí? Le mostró a Wuwen el contenido de las noticias del retiro que había recibido hoy por adelantado. Wuwen murmuró, hay dos. Solía trabajar como técnico en la oficina de correos de Guan. También practiqué mis habilidades fuera de línea y dominé algo de análisis de comunicación. Les preguntaré si pueden encontrar una manera, pero puedo no garantizar el 100%. Está bien. Dijo Anbin a la ligera.
Owen asintió y conversó con Anbin por un rato antes de tomar el teléfono móvil que Anbin le dio a los dos técnicos para que lo estudiaran. A ver si puedes encontrar alguna pista. Tarde en la noche. A excepción del personal de protección, la mayoría de las ciudades base de todo el mundo ya se encuentran en estado de reposo. El reloj biológico de una persona determina más acerca de hacer cosas durante el día y descansar durante la noche. En este momento, en la esquina de un callejón. Son tres personas. 2 años y una hija. Uno de los hombres que llevaba una gorra de visera sostenía una máquina vieja y seguía tocando los botones encima de la máquina con las yemas de los dedos. Estos botones fueron coloreados originalmente, pero parece que el color de los botones se ha desvanecido con el tiempo. Dime, ¿puede la sombra saber que el mensaje de texto lo enviamos nosotros? Dijo una mujer. El hombre que llevaba la gorra con visera presionó su sombrero con la mano. Con la gente que rodea a Yowing, debe haber personas capaces que puedan encontrarlo. ¿Crees que Yowing nos ayudará? Somos los extraterrestres. El tiempo es incompatible con fuego y agua. Las mujeres pueden transformarse en la apariencia de cualquier persona. Sin embargo, su transformación tiene ciertos requisitos y primero debe estar expuesta a ellos. En segundo lugar, su cuerpo puede almacenar 3 objetivos contactados recientemente y cambiar su apariencia a voluntad dentro de estos 3 objetivos. En el clan de los demonios, su raza se llama Mystique. Generalmente el compañero de un noble. El hombre de la gorra de visera vaciló un momento y luego dijo, no sé si ayudar o no. Lo único que podemos hacer es expresar nuestra buena voluntad. No podemos controlar si él nos ayuda o no. ¿O no? Maestro, ¿por qué no encontramos al gran sabio profeta? Él es tan poderoso y conoce el arte de la tierra sucia. Con su ayuda, definitivamente podremos recuperar el poder del clan demoníaco. Cuando llegue el momento, encontraremos la manera de regresar a nuestro planeta. Incluso si los recursos son escasos, es mucho mejor que una guerra constante. La mujer habla con mucha sinceridad. El hombre de la gorra de visera sacudió la cabeza. No, el sabio y el gran profeta no nos ayudarán. ¿Por qué? ¿No es él el dios supremo de nuestro clan demoníaco? Escuché que Katari y el sabio y si vamos a buscarlo, me temo que nuestra última esperanza se hará añicos por completo. El arduo trabajo dejado por mí los ancestros demoníacos serán devorados por Katari. Elgin. La mujer pensó un rato y le pidió al hombre del sombrero de visera que buscara a Luca. Después de que Luca se rebeló contra el clan de los demonios, Katari lo aniquiló casi por completo. Después de sufrir asedio varias veces, Luca logró escapar y finalmente encontró un chivo expiatorio. Tras anunciar que Luca estaba muerto, escapó de la persecución que siguió. Luca tomó las pequeñas tropas restantes y se quedó en las montañas áridas. Los odiaba a los dos, uno era el hombre de Katari que lo había estado persiguiendo todo el camino y el otro era la sombra que lo había engañado. El hombre del sombrero de visera le dijo que no podía encontrar a Luca. Varios viejos dioses de la guerra con los que Luca tenía mejor contacto antes también fueron gravemente heridos y encarcelados por Katari, y esas tropas demoníacas se dividieron directamente entre otras tropas. Evite que regresen. Además, Luca no hizo las cosas con suficiente atención y sería inútil incluso si encontraran a Luca. La mejor manera es buscar la cooperación y ayuda de Shadow. Recupera el poder del clan de los demonios. Pero los mayores problemas los enfrentó. Primero, hay muchos maestros alrededor de Katari, y hay sabios y grandes profetas que lo están obstruyendo en secreto, por lo que es imposible asesinarlo. En segundo lugar, si quieres recuperar el poder, debes eliminar por completo a los seguidores leales de Katari, de lo contrario obtendrás títeres. La tercera y mayor dificultad es que Shadow, ¿por qué debería ayudarlo? El hombre de la gorra de visera sacudió la cabeza, sonrió amargamente y suspiró. Que sea tu destino. Capítulo 503 Lavado de imperfecciones. 2 días después. Un avión Boeing 74 de aviación civil recibió a un invitado especial. Este invitado es de Estados Unidos. Muchos hombres vestidos de negro siguieron al joven. Detrás del joven hay una mujer extranjera. Llamó al joven frente a ella, abuelo. En realidad, una mujer llamó abuelo a un hombre tan joven, lo que atrajo a mucha gente a mirar. Pero cuando vieron tantos hombres trajeados detrás de ellos, pensaron en 2 tipos de personas. En primer lugar, la gente que está en la carretera no debe ofenderse. En segundo lugar, este es un gran jefe y estas personas de traje son vendedores o guardaespaldas. Esta formación es realmente llamativa. Las yemas de los dedos de la mano de ese joven eran diferentes. Esas uñas largas parecían dar a la gente una ilusión fatal. El joven tocó el cabello de su nieta y dijo, «Esto es realmente mágico. El cuerpo joven es tan maravilloso. Abuelo, realmente te envidio. No sé cuándo seré bendecida». La nieta dijo con envidia. El joven dijo suavemente, «No te preocupes, te enseñaré. Jeje, gracias abuelo, yo amo más al abuelo». La nieta besó al abuelo. La gente de alrededor se sorprendió bastante de que una mujer de unos 20 años llamara abuelo a un joven. Pero no me atrevía a hablar. El joven movió levemente los dedos y un hombre de traje a su lado sacó una caja exquisita y de valor incalculable. Abierto. Dentro había un cigarro. El hombre del traje tomó la iniciativa de ponerse encima del joven y encendió un cigarrillo. Hola, señor, este es un avión civil. No se permite fumar. Si es adicto a los cigarrillos, fume nuevamente después de bajar del avión. Al ver esto, la azafata se organizó de inmediato. Las demás azafatas lo miraron, pero no se atrevieron a hablar, admiraban a esta azafata que se atrevió a hablar. El joven parecía no poder oírlo, así que se lo metió en la boca y lo bombeó. No se trata de un tren, de lo contrario el vagón habría realizado una parada de emergencia en ese momento. Con un avión es diferente.
Cuando hace una parada de emergencia, es difícil elegir dónde aterrizar. Sin embargo, en el avión está prohibido fumar. Al ver que el joven lo ignoraba, la azafata se armó de valor y cortésmente dijo lo que había dicho antes. Pero antes de terminar de hablar, el joven movió ligeramente el otro dedo y el hombre de traje a su lado entendió. Se acercó y me dio una bofetada. «Cállate mientras fumo». La voz fría del joven era como la de alguien que regresa de la muerte, lo cual daba miedo. Otros pasajeros del avión bajaron la cabeza por miedo a ofenderlo. «Cuanto menos problemas, mejor. No te metas con este tipo de persona». La nieta se levantó y miró a la azafata que había sido sorprendida por el hombre del traje. «Tienes que agradecerle a mi abuelo como es debido. Estaba de buen humor. Si estuviera de mal humor, no lo harías. Sé tan simple. Date 100 bofetadas. Si no lo haces, puedes resolverlo tú mismo». La nieta lo dijo de inmediato basándose en su comprensión de su abuelo. La azafata parecía avergonzada y no sabía qué hacer. «Mira a tus colegas. Los colegas tienen caras maravillosas y algunos fingen no darse cuenta. Algunos parecían indefensos. Aquellos que todavía la admiraban por tener el coraje de decirlo ahora se alegraban vagamente de que no lo dijera. De lo contrario, serás tú quien sufra». El joven miró a su nieta, ¿cómo no conocer los pequeños pensamientos de su nieta? No reveló que su nieta todavía era demasiado joven y de buen corazón. Es una lástima que su sucesor no tenga mucho éxito y su nieta, un poco mejor, también tenga algunos problemas. La ley de la jungla es que los débiles se comen a los fuertes. En este mundo, las reglas las hacen los fuertes. Si no tiene el poder de ir más allá de las reglas, simplemente conduzca dentro de las reglas con honestidad. Cuando un día supere el poder de esta regla de la jungla, será diferente. El estado y cada movimiento son diferentes. El joven negó con la cabeza, no entendían tal estado de ánimo. Cuando un día alcancen su propio nivel, poco a poco lo entenderán. Ahora tiene curiosidad. Esa sombra 62 que está a una altura tan alta no tiene miedo de caer. Será el primer trampolín para su ascenso tras su ascenso. Yowin. El joven exhaló humo y poco a poco levantó las comisuras de la boca. Anbin en este momento. Ya en su propia cabaña, cerrando los ojos y relajándose, después de ser ascendido a la lista de Dios del Reino Unido, aquellos que quieran tocar a su hermana deben considerar las consecuencias. Cierra lentamente los ojos. Puedes sentir que las células de tu cuerpo son más poderosas. Incluso la sensación de los latidos del corazón es extremadamente clara. Esta poción genética es realmente mágica. Anbin continuó sintiendo los cambios en su cuerpo. De vez en cuando, una corriente de aire caliente puede atravesar el cuerpo y este calor parece estar quemando algo. Mientras Anbin lo sentía, también descubrió que parecía haber algunos defectos en su cuerpo. Estas imperfecciones no se habían sentido antes. Ahora me calmo y uso un método especial para sentirlo. En el cuerpo todavía quedan algunas pociones genéticas de alta concentración que no se han absorbido por completo. Anbin usó el método de respiración para ajustar la frecuencia de la respiración, controlando así indirectamente la dirección de la poción genética interna. Este método fue enseñado por un maestro de Witefan en su vida anterior. Anbin era muy inteligente y lo aprendió. Las pociones genéticas del cuerpo que no pudieron absorberse se acumularon nuevamente. A partir de rastros muy débiles continúa condensándose. Anbin comenzó a guiar la poción genética condensada hacia los defectos ocultos de su cuerpo. Estos defectos generalmente no se sienten, pero cuando ganes más fuerza, surgirán problemas. Las pociones genéticas fluyeron, reuniéndose como un río. Corre poco a poco hacia los defectos. Originalmente había algo de cosa negra en el defecto, pero después de que la poción genética de alta concentración se acercó, se sintió como si se hubiera topado con un enemigo natural. De hecho, empezó a huir. Ahora que Anbin los ha descubierto, ¿cómo puede dejarlos escapar libremente en su cuerpo? Naturalmente, está persiguiendo la victoria. Y las tropas se dividieron en dos grupos para perseguir. Formando un ataque de pinza. El defecto fue llevado al límite y quiso escapar de izquierda a derecha, pero descubrió que ya había pociones genéticas bloqueando el camino. Los defectos comenzaron a resistir, pero bajo la invasión de pociones genéticas de alta concentración, comenzaron a reducirse gradualmente. Luego fue anexado gradualmente por la poción genética. Donde quiera que pasara la poción genética, parecía haber una capa natural de protección dentro del cuerpo de Anbin. Esto prolonga enormemente la vida útil de las células del cuerpo. Desde fuera, Anbin parecía tener una capa de piel en su cuerpo. Cada vez hay más capas de grasa y luego comienzan a desprenderse pieza por pieza. Inmediatamente después, se pudo ver la piel del cuerpo de Anbin, y en realidad parecía frágil. Es tan delicada como la piel de un bebé recién nacido. Anbin abrió gradualmente los ojos y sintió que los huesos de su cuerpo crujían. Es como renacer. Hay una sensación de comodidad muy especial. Vuelve a mirar tus manos, están muy tiernas y parecen una obra de arte. Mirando a su alrededor, vio muchas cosas sucias a su alrededor y sacudió la cabeza. Necesita un buen lavado. Con una succión de la palma, estas cosas flotarán directamente en el bote de basura. El poder de succión también se ha fortalecido. Anbin sonrió levemente. Esta capacidad de control preciso era más fácil de controlar que antes. Capítulo 504 Presa Yunmengce. Este día. El Beisan viajó una gran distancia y estuvo a gran altura durante mucho tiempo, algunas personas experimentaron gradualmente algunas reacciones físicas. Aunque estas reacciones son diferentes al mal de altura, existen algunos síntomas.
Algunas personas se sintieron mareadas y débiles, y otras tenían problemas respiratorios. También hay algunas personas que tienen muy buena forma física, no solo no se sienten mucho, sino que se sienten renovados. Lucifer preparó algunas pociones y se las dio a beber a estas personas incómodas. Pero esta no es una solución a largo plazo. Lucifer encontró a Anbin, y Anbin también estaba al tanto de este asunto. Jefe. No te preocupes, sé lo que está pasando. Anbin miró hacia adelante. Lucifer se sintió algo aliviado cuando escuchó las palabras de Anbin. Debe tener un lugar adecuado para que Anbin aterrice y nazca. Ahora la mayoría de las ciudades base están amenazadas por esqueletos espirituales. Aquellos infectados por esqueletos espirituales evolucionarán gradualmente hacia especies similares de esqueletos espirituales. La mayoría de estos esqueletos espirituales han perdido la conciencia de sí mismos y dependen del instinto y del impulso avanzado para caminar y migrar en la dirección indicada. Y lleva a cabo ataques a gran escala contra objetivos cercanos en el camino. Escuché que muchas ciudades base han sido completamente ocupadas por estos esqueletos espirituales, y algunas ciudades se han convertido en ciudades de esqueletos espirituales. Algunos lugares tienen la suerte de contar con personal de protección sólido y algunas instalaciones de defensa fronteriza. Además, la cantidad de esqueletos espirituales invasores está dentro del rango que pueden defender, por lo que básicamente pueden sobrevivir. Mientras Anbin hablaba con Lucifer, Wuwen se acercó y sonrió. Oye, estamos charlando. No me molestes. Anbin preguntó con calma. ¿Cómo es? No se preocupe, jefe, la ruta se ejecuta de acuerdo con su disposición. El anterior era el modo de conducción de intervención manual, y ahora casi he completado la modificación. Quizás en los detalles requieren operación manual. La mayoría de las veces, simplemente conduzca en la dirección esperada. Ahora no estamos lejos de Xiangzhou Yunmengce. Esperamos llegar mañana por la mañana, respondió Wuyen. Lucifer escuchó a Wuyen. ¿Estamos planeando aterrizar en Yunmengce? Sí, por el momento. Yunmengce construyó una presa en los primeros años. Debido al problema de los fondos del proyecto, la presa estaba a medio construir. No se construyó. También se ha convertido en un proyecto inacabado. Sin embargo, esta mitad de la fábrica jugó un papel importante durante la invasión de los esqueletos espirituales. Casi todos los que estaban cerca se mudaron y se escondieron en el área de construcción de la presa de Yunmengce, dijo Wuyen. Lucifer quedó atónito y le preguntó a Wuyen, ¿de dónde se enteró la noticia? Wuyen le dijo a Lucifer que fue el jefe quien lo arregló. Cuando atacó el arsenal de demonios, la ruta estaba cerca de Yunmengce. Como todos sabemos, la presa de Yunmengce utiliza la diferencia entre los niveles de agua alto y bajo para permitir que cambie el nivel del agua de la presa. Para generar electricidad. Generalmente, las estaciones de represa utilizan ciertos principios de transformación física. Aunque la presa Yunmengce no funcionó con éxito, ha formado una enorme estructura de muro. También se ha convertido en el refugio más grande de la zona. Este es el último lugar seguro en los alrededores. Por lo tanto, muchas personas realizaron voluntariamente inspecciones estrictas en esta presa y cualquier persona con lesiones tenía estrictamente prohibido ingresar a la presa Yunmengce. Anbin y otros estaban en el buque de guerra flotante, y la luz que se elevaba desde el cielo parecía presagiar la llegada del amanecer. El día siguiente. 5 buques de guerra flotantes cubrían la entrada de la presa. Muchas personas que vivían en la presa miraron hacia arriba. Aquí hay conflictos. Por un lado, se lucha por el único alimento. Por otro lado, algunas personas también se formaron espontáneamente para vigilar de cerca a todos los que entraban. Los responsables de la vigilancia descubrieron 5 buques de guerra flotantes y los denunciaron de inmediato. El patrón de las represas es complejo. La mayoría de estas personas son los residentes originales de Xiangzhou, incluidos algunos empresarios ricos y personas poderosas. Los empresarios ricos dependen de sus propios recursos y tienen mucho que decir en la presa. Algunos de ellos cooperan y otros son hostiles entre sí. La cooperación a corto plazo estuvo plagada de contradicciones. Tienen personal de seguridad a cargo. Los pobres que todavía estaban peleando por un trozo de pastel miraron los 5 buques de guerra cuando descubrieron que estaban marcados como Beisan. ¿Qué es eso? Nave espacial. Dios mío, ¿quién es el dueño de estas naves espaciales? Son tan grandiosas. ¿Crees que hay mucha comida en esta nave espacial? En mi opinión, debe haber mucha comida. Hay 5 naves espaciales de este tipo, absolutamente ricas en recursos. Algunas personas tienen la idea de robar cosas, cuando algo es sumamente escaso, la gente incluso hace lo que sea necesario. Es como cuando una persona no tiene sed, le das una botella de agua mineral, le dejas bailar ballet en el acto y luego ladras como un perro. No solo te ignorarán, algunos de ellos incluso se enojarán y te golpearán y patearán. Porque esto es un insulto para él. Sin embargo, en el desierto, con una extrema falta de agua, casi muere de sed y tenía la boca reseca. Si haces esto, algunas personas seguirán haciéndolo. Porque esto puede salvarle la vida. Es la misma acción de suministrar agua, pero en diferentes circunstancias tiene significados completamente diferentes. En ese momento, muchas personas de abajo miraban al Beisan con ojos ardientes. Algunas personas se sienten familiarizadas con Beisan, pero no pueden recordarlo de inmediato. En este momento. Dentro de una casa. Un hombre gordo en pijama sacudió su cuerpo y bostezó. Cogió un trozo de muslo de pollo colocado al lado de la mesa, se lo metió en la boca y lo escupió inmediatamente. Maldita sea, esto sabe salado. ¿No dije que solo se puede poner un sexto de cucharada de sal? El hombre obeso cogió el pañuelo y se secó la boca. Miró los muslos de pollo que le prepararon por la mañana con un ligero disgusto.
En comparación con otras personas pobres de la presa que roban comida, él está mucho mejor. No hace falta arrebatar para nada, y es incluso mucho más cómodo. Porque está protegido por muchos expertos con paneles de jugadores. Y estos amos se controlan unos a otros. Así que le está yendo mucho mejor que a esos refugiados y gente pobre. El hombre obeso se secó la boca y la arrojó directamente a la basura. Justo cuando estaba a punto de salir y regañar al nuevo chef, caminó hacia la ventana y casi se le salen los ojos. Se vio a 5 buques de guerra flotantes aterrizando lentamente en el área abierta de la presa. La mayoría de ellos son personas sin fuerza ni estatus. Los hombres gordos no hablan de ser bondadosos, solo quieren asegurarse de vivir una vida cómoda. En cuanto a otras personas, a él no le importará en absoluto. Especialmente ahora que hay casi una gran cantidad de esqueletos espirituales apareciendo en el mundo exterior, este lugar no se puede perder. No podemos permitir que entre nadie infectado por el esqueleto espiritual. Al ver 5 buques de guerra flotantes, una persona apareció en la mente del hombre obeso. Esa era la sombra que se decía que era la figura de más rápido ascenso en la historia de Witefan. También es representante de muchas leyendas de la Federación. Número de Beisan. El cuerpo del hombre obeso temblaba levemente, tenía que complacer al jefe para evitar ser marcado en el futuro. O la otra parte puede usar esto para mostrar su poder y regularse. Inmediatamente, el gordo se cambió de ropa a toda prisa e inmediatamente se dispuso a ir al lugar donde los 5 buques de guerra flotantes se preparaban para aterrizar. Capítulo 505 Situación de Yunmengce. Llegó. Dijo Anbin a la ligera. Blind Sword, Xia Siyu, Bunglebe, Wan Yi y los otros jugadores vitorearon y finalmente llegaron a tierra. En ese momento, se sentían como príncipes luchando por la hegemonía. Esos jugadores estaban muy emocionados. Sin embargo, para Anbin y otros, es un poco diferente a estos jugadores. Anbin y otros se encuentran entre los jugadores participantes en el séptimo mundo, y estos jugadores de la civilización Fatigalaxy son los jugadores que fueron afectados por el servidor controlado por Anbin. En términos relativos, Anbin y otros están jugando un juego de crisis. Si los humanos pueden sobrevivir es el fin del séptimo mundo. Para la gente de la civilización galáctica de Fati, este es un juego de expansión y aventuras en otros mundos. El aterrizaje de la nave espacial fue muy suave. No vi a nadie atacar precipitadamente a los 5 buques de guerra flotantes. Para la gente alta presa, 5 buques de guerra flotantes ya son enormes. Cualquiera que tenga algo de sentido y discernimiento no actuará precipitadamente. La mayoría de los que reaccionaron en la nave espacial dieron un largo suspiro de alivio después de ver el aterrizaje. Un grupo de personas salió corriendo de manera caótica. Afortunadamente, la gente del lado de Anbin también fue muy inteligente y puntual al dar cierto control para mantener el orden. Estos talentos se alinearon de manera segura. Después de bajar del barco, mucha gente empezó a preguntar por la presa. Para familiarizarte con tu entorno, debes convertirte en uno con él lo antes posible. Algunas personas estaban observando y encontraron a algunas personas peleando. Si miras de cerca, puedes ver que estas personas simplemente están agarrando un trozo de pan. Anbin puso estas ideas en su vista. Los que todavía estaban peleando vieron venir a Anbin. Detrás de Anbin hay muchos miembros principales de Beisan. En este momento, Anbin se ve muy impresionante. Es como una enorme cúpula. Por supuesto, esto puede tener algo que ver con la gran cantidad de personas detrás de Anbin. Ejercer una presión invisible sobre estas personas. ¿Dónde está tu fuente de alimento? Anbin fue directo al grano. No hay que andarse con rodeos, eso es completamente innecesario. El hombre tembló. Los recursos alimentarios en la presa son limitados y alguien se encarga de plantarlos. Pero la cantidad plantada no nos alcanza en toda la presa. Los que no tenemos capacidad solo podemos ser utilizados por aquellos que los que son capaces son conducidos aquí. Nadie quiere vivir en la llamada zona de refugiados, si no hay otra manera, ¿quién querría estar aquí? Sienten hambre todos los días y ven a esas personas tiradas impotentes en el suelo. Aquellos que tengan la capacidad pueden unirse a algunas cámaras de comercio o fuerzas locales a cambio de ciertos beneficios. Él y Anbin estaban describiendo lo que pasó aquí. No se atrevió a ocultarlo. Una vez que vio la formación detrás de Anbin, no se atrevió a meterse con él. Anbin, naturalmente, escuchó mucho estas palabras. También tenemos cierta comprensión del patrón de las represas. Justo cuando Anbin y otros querían preguntar más, un automóvil Buick se detuvo no lejos de Anbin. Un hombre gordo salió rápidamente del auto y caminó hacia Anbin. Hola, te admiro desde hace mucho tiempo, El hombre ligeramente gordo era muy inteligente y se acercó a Anbin para ganarse el favor de inmediato. Anbin miró la ropa del gordo y el auto, y obtuvo una comprensión preliminar del gordo. ¿Me conoces? Dijo Anbin a la ligera. El hombre ligeramente gordo asintió e hizo una reverencia. Te conozco, pero es posible que tú no me conozcas. ¿Cómo es posible que un señor destacado como tú no te conozca? Te vi en los periódicos y en la televisión. Eres el rey de Beisan, tu sombra. Estos 5 buques de guerra son el famoso Beisan. Bunglebe siguió a Anbin y resopló. Adulación. Realmente bueno filmando. El hombre gordo sonrió torpemente y luego retiró la mano. ¿Qué están haciendo aquí con tantos de ustedes? Soy la cámara de comercio local de Xinxin y creo que podemos cooperar. Está bien que el gordo sufra una pequeña pérdida, pero lo principal es no ofender a esta persona primero. Anbin miró al hombre gordo y supo en su corazón qué doctrina estaba jugando. Tengo decenas de miles de personas aquí, ¿pueden arreglarlo? Dijo Anbin deliberadamente. El hombre gordo sabía para qué estaba Anbin aquí e inmediatamente dijo, ¿estás planeando establecer un desarrollo aquí?
Me temo que esto es un poco difícil y no creo que estén de acuerdo. Las palabras cayeron. Otro presidente de la Cámara de Comercio salió y dijo muy cortésmente: no tengo ninguna objeción. Se pueden organizar decenas de miles de personas. La boca del gordo se torció ferozmente, este tipo está aquí para causar problemas. Estaba sudando en mi corazón. El hombre gordo dijo: no puede arreglarlo solo. Aparte de él, probablemente no haya mucha gente que pueda estar de acuerdo. Sin embargo, poco después de decir esto, varios presidentes de la Cámara de Comercio acudieron al lugar. Y expresaron su voluntad de hacer arreglos para Anbin. Si Anbin está dispuesto a aceptar el control de este lugar, evitarán conflictos con otras cámaras de comercio. Una gran parte de la razón de los conflictos anteriores fue que todos pueden tener una fuerza relativamente cercana. Si viene un dragón poderoso, ¿cómo pueden estos lobos luchar en una guarida, porque hay un poderoso dragón encima de ellos? Ahora el hombre un poco gordo estaba a punto de llorar sin lágrimas, esto fue una bofetada a la velocidad de la luz. Respondió rápidamente y luego otros expresaron su voluntad de ceder el área a Anbin. La gente alrededor se sorprendió al ver que estos presidentes generalmente arrogantes y dominantes ahora estaban tratando de complacer a este joven. El hombre un poco gordo le dijo a Anbin que no podía conseguir demasiadas personas para Anbin. Porque no tiene suficiente territorio. Incluso si lo abandonas, no funcionará. La única manera es pedir a la Cámara de Comercio de la presa que llegue a un acuerdo. Hasta ahora, un total de 6 cámaras de comercio han tomado la iniciativa de permitir que Anbin se haga cargo de la presa Yunmengce. Anbin les pidió que notificaran a los presidentes de estas cámaras de comercio y a algunos líderes locales para que vinieran. Nos vemos y tomamos una buena taza de té. El hombre gordo no pudo evitar temblar en su corazón. Se estimó que esta reunión no fue simple, ya que determinaría todo el control de Yunmengce. Yunmengce ha estado en contienda antes, ¿podría este tipo ser un shock cuando venga? Pero un equipo de decenas de miles de personas es realmente aterrador. El gordo asintió e inmediatamente fue a hacer los arreglos. Otros presidentes también enviaron mensajes a otros presidentes de cámaras. Lleve a todos allí lo más rápido posible. Yunmengce. En una taberna. Un hombre vestía ropas florales, sostenía un collar de cuentas caras en su mano y las hacía girar de un lado a otro entre las puntas de su pulgar e índice. Jefe, es malo. Alguien afuera pidió que todas las cámaras de comercio y líderes locales se reunieran. Dijeron que tenían algo importante que discutir. El hombre de mediana edad vestido con ropas coloridas entrecerró levemente los ojos. ¿Quién es tan arrogante? Belisan Bingin. Al escuchar esto, el hombre de mediana edad con ropas coloridas cambió ligeramente su rostro. ¿Esta sombra también está interesada en esta tierra? Si esta sombra quiere hacerse cargo de este lugar, a menos que todos nos unamos, no habrá ninguna posibilidad. De lo contrario, la brecha entre nosotros y sombra será enorme. El subordinado asintió. Jefe, tiene razón. 6 jefes de la Cámara de Comercio ya han ido directamente a mostrar su cortesía. ¿Deberíamos ir también a halagar a esta persona? El hombre vestido con ropas coloridas resopló fríamente. ¿Soy un adulador? No. Dijeron repetidamente sus subordinados. El hombre vestido de colores dijo. Prepárame unas cuantas cajas de buen té y algunos pequeños obsequios. Subordinado. Capítulo 506 Mostrando una espada frente a Wangong. Presa Yunmengce. El espacio originalmente utilizado para almacenar agua aquí se convirtió en un muro natural, protegiendo a estas personas de innumerables esqueletos espirituales. En un área de la presa, Anbin llegó a un área con el apoyo de todos. Esta área es un área abandonada por muchas personas, especialmente por Anbin. Temían que ofender a Anbin afectara su estatus en Yunmengce. Anbin vio a muchos refugiados luchando por comida en el camino, pero parecía que pronto alguien se adelantó para detener estas cosas. Algunas personas siguieron a Anbin, también sudando profusamente. Entre la multitud, una niña sostenía una daga con fuerza en su mano, sosteniéndola temblorosamente. Llevaba mangas largas en ese momento. Entonces la daga está escondida en las mangas largas. Tenía miedo, pero quería cambiarlo todo, pero no podía. Respira hondo y trata de calmarte. Solo en silencio podemos acercarnos. Conviértete en una sombra y conócelo todo. Miró al objetivo que quería asesinar y de repente encontró a un joven con rostro frío frente al objetivo que quería asesinar. Este joven caminaba al frente y las personas detrás de él eran tan poderosas como tigres. Y la persona que quería asesinar parecía seguirlo detrás, como si tuviera miedo del joven que tenía delante. ¿Quién es él? La chica estaba un poco confundida, pero su objetivo en ese momento era la persona detrás de Anbin. Despacio. Ella se acercó. Cerca. En ese momento, Anbin la miró levemente. Miró a Anbin con valentía, como si no supiera nada, y no se atrevía a mirarlo en ese momento. Cuanto más significa que hay algo mal en tu corazón. Entonces mordió la bala y miró a Anbin. Es más, solo porque el joven miró hacia arriba, no significaba necesariamente que ella hubiera descubierto algo. Anbin susurró algo al oído de Lucifer, quien quedó atónito durante 2 segundos y luego dijo que entendía. Ve. Anbin le dijo a Lucifer con calma, en voz baja. La gente detrás de ellos solo vio a Anbin y Lucifer susurrando entre ellos. Lucifer pasó entre la multitud y rápidamente fue abrumado por la multitud. La niña estaba esperando la oportunidad de moverse, y de repente sintió que alguien le tocaba el hombro desde atrás. Su cuerpo de repente se puso rígido y miró nerviosamente. Dígase a sí mismo que tal vez esté demasiado nervioso. La niña giró la cabeza, esa persona era Lucifer. Sígueme, dijo Lucifer. La niña miró fijamente a Lucifer. Lucifer estaba siguiendo a Anbin hace un momento, así que naturalmente lo notó.
Ahora, de repente, se asustó un poco, temiendo que la otra parte hubiera descubierto algo. La niña no tenía intención de seguir a Lucifer. Lucifer se acercó dos pasos y la niña dio un paso atrás. Bajó la voz y dijo, «Mi jefe vislumbró la daga en tu manga». Zumbido. La niña simplemente sintió que su mente estaba en blanco. Fue descubierto. Ups. No importa si tus propias habilidades ocultas son demasiado débiles o si la perspicacia de la otra parte es asombrosa. Lo que importa se está descubriendo. La niña pensó por un momento, luego apretó los dientes y respondió, «Vamos». Lucifer miró al jefe, luego a la chica y asintió de inmediato. Mientras los dos caminaban, Lucifer intentó encontrar información útil en la boca de la niña. Desafortunadamente, las chicas son muy reservadas. También hay una razón por la que los dos son extraños. Después de caminar hacia un lugar con relativamente poca gente, Lucifer susurró. Esta vez, tal vez tengas suerte. La niña sonrió amargamente y se rió de sí misma. Oh, esto es buena suerte. Es terrible. Tal vez sea diferente desde otro ángulo. Lucifer miró a la niña, mi jefe me pidió que viniera. Había tantos gente justo ahora. Estás planeando asesinarla, lo cual no es diferente de buscar la muerte. Mirándote, estás planeando arriesgar tu vida, una vida por otra. Lucifer miró a la niña, y no lo hizo. No parece que estuviera asesinando a Anbin. Es más, Anbin es famoso por su daga y se atrevió a usarla para asesinar a Anbin. Esto es simplemente jugar con un gran cuchillo frente a Wang Wang y buscar la muerte. Por lo tanto, es probable que el objetivo del ataque sea otra persona. Y ella no parecía ser hábil en eso, de lo contrario el jefe no la habría notado tan rápidamente. Si eliges actuar en este momento, es posible que tengas un profundo rencor contra uno de ellos y quieras cambiar una vida por otra. Por supuesto, es difícil decir si el intercambio podrá tener éxito. Pero visto así, no tengo intención de volver con vida. La niña miró a Lucifer, con los ojos un poco tristes. Realmente te envidio por tener la capacidad de protegerte. Como yo, tal vez nada sea adecuado para mí. El fin es mi fin. Lucifer guardó silencio por un momento. Mi jefe dijo que tienes talento como asesino. ¿En serio? La chica se sorprendió. El jefe que mencionó en realidad dijo que tenía talento como asesino. Lo que dijo Lucifer fue en realidad falso, Anbin no dijo esto. Esto fue puramente lo que dijo Lucifer para consolarla después de ver la expresión de la niña. La chica no podía creer que su jefe realmente dijera que tenía talento como asesina. Siempre ha parecido no tener sentido de la existencia y todavía está débil, parece que su mentalidad ha cambiado ligeramente en este momento. Pero ella no sabía que esta era la mentira piadosa de Lucifer. ¿De quién estás hablando como jefe? Le preguntó la niña a Lucifer. Lucifer sacó una botella de poción. Tómala. Esta es una poción curativa, mejor que la de los sacerdotes comunes. Simplemente resulta que es un producto experimental adicional. No te preocupes, he probado este producto experimental y allí no hay problema. Mi jefe, bueno, las personas que conocen el número de Beisan deberían poder adivinarlo. La niña meneó la cabeza. Sé muy poco sobre el mundo exterior. Lucifer se quedó sin palabras, no era ningún secreto que el jefe era sombra. Es más, el Beisan está ahí y solo una persona bien informada puede hacer algunas consultas. Solo sé. Mi jefe, su nombre es Yowin. A veces lo llamamos hermano Ano Jefe An. Los nombres son muy casuales, pero la mayoría de las veces lo llamo jefe. Cuando estaba avergonzado, lo conocí y obtuve una oportunidad para mejorar. Ahora lo sigo. La niña dijo distraídamente. Oh, entonces tu jefe es muy poderoso. Sí, muy fuerte. No he visto mucha gente que pueda competir con mi jefe de frente. Por supuesto, es posible que lo haya hecho. No he visto eso súper sí fuerte. Lucifer vio que la mente de la niña parecía no estar aquí y trató de preguntarle por qué, pero ella guardó silencio. Viendo que no hay forma de decirlo. Lucifer negó con la cabeza. Está bien, eso es todo. Voy a volver. Si todavía queréis morir juntos, entonces podéis ir de nuevo. Es solo que lo siento por los que ya no están aquí. Lucifer la consoló. En cuanto a si la comodidad era lo correcto, Lucifer no lo sabía. Porque no sabía por qué esta chica quería asesinar a Tongli. La niña dudó por un momento y luego dijo, «Tengo un favor, ¿puedes ayudarme? Hablemos primero». Lucifer ha seguido a Anbin durante muchos años y conoce una de las características de Anbin. Eso significa que no estarás de acuerdo ciegamente con los demás. Mire primero la situación, luego mírese a usted mismo y finalmente decida si está de acuerdo o no. En lugar de pedir ayuda a los demás, simplemente acéptalo y hazlo directamente. La niña miró fijamente a Lucifer. Capítulo 507 Preguntar. El otro lado. Anbin y todos llegaron a una casa de té. En la historia de Witteteet, existe la cultura de la ceremonia del té. Sin embargo, en Yunmengce el té ya se considera un lujo. Primero llena tu estómago y luego habla de té. Mucha gente se reunió alrededor de la casa de té. Esta casa de té suele ser un lugar al que acuden empresarios adinerados de Yunmengce y personas influyentes locales. Generalmente para discutir algo. El dueño de la tienda es un hombre astuto y vio al normalmente imponente presidente de la Cámara de Comercio de Yunmengce y a algunos jefes de equipo. Todos siguieron obedientemente a un joven y, naturalmente, adivinaron que este joven tenía una identidad inusual. Organice inmediatamente una buena habitación privada para que vayan. Después de entrar a la habitación privada, Anbin se sentó. A excepción de los miembros principales que estaban con Anbin y se sentaron directamente, muchas personas en Yunmengce no se atrevieron a sentarse precipitadamente. Para ellos, Anbin es un invitado no invitado.
Es más, con un total de 5 buques de guerra flotantes y decenas de miles de personas, no más de 5 dedos en Yunmengce se atrevieron a enfrentarlos de frente. «Siéntate», dijo Anbin con calma, «¿por qué no quieres sentarte?». Estas palabras sonaron como la presión de un tigre en los oídos de todos. «Has venido de lejos y te damos la bienvenida. Como has abierto la boca para sentarte, yo también soy una persona honesta, así que eres bienvenido». La primera persona que habló fue un hombre rico y calvo. Tan pronto como el hombre rico se sentó, varios otros hicieron lo mismo. «Hay decenas de miles de personas en Nibeisan. Si quiero vivir aquí en Yunmengce, ¿tengo alguna objeción?», preguntó Anbin a la ligera. Todos sacudieron la cabeza rápidamente. Anbin dijo, «Si quiero que cada uno de ustedes gaste algo de mano de obra para fortalecer la defensa, ¿tienen alguna objeción?». Todos negaron con la cabeza, sin atreverse a resistirse. Anbin sonrió levemente. «¿Por qué eres tan educado? Todos abajo están a punto de llorar sin lágrimas. ¿Hiciste esto a propósito? Con tanta gente, ¿quién se atreve a pelear contigo?». Wuwen se rió en su corazón, su rostro inexpresivo. Justo cuando todos venían, otro auto caro se estacionó afuera y algunas personas salieron. «Ven con un regalo. Es un honor para mí ver al famoso Yowin. Esto no es una señal de respeto». Inmediatamente pidió a la gente que dejaran las cosas a un lado y caminó hacia allí. Anbin miró a esta persona. «¿Cómo está Yunmengce ahora?», preguntó Anbin. Naturalmente, estas personas sabían a qué se refería Anbin. Inmediatamente, un hombre mayor respondió a Anbin. «Peleamos antes porque no era nuestra voluntad. Porque si no luchamos contra otros, otros lucharán contra nosotros. Si quieres echar raíces en Yunmengce, siempre necesitas algo de territorio. Entre ellos, Yunmengce está dominado por los familia Chen, familia Qi y familia Song. Encabezados por... Básicamente dividimos el resto del área. Sin embargo, nuestro territorio combinado no es tan grande como el de una de estas tres compañías. Acabar con las armas y tener mucha gente. Incluyendo algo de tecnología y mercenarios alemanes. Entre ellos. Después de competir, también debemos establecer una buena relación con las tres familias». Otros respondieron rápidamente a sus palabras. «Solo pueden cuidar de la gente de su lado. En cuanto a los refugiados y los que no tienen ninguna capacidad, no son santos y ayudarán a todos. Cuídate primero y luego cuídate. Luego tienes que pensar si quieres complacer a los demás o no. Satisfacerse ellos mismos primero es su prioridad». Anbin escuchó a las personas de abajo y gradualmente se familiarizó con las palabras de los demás y escuchó cada palabra en sus oídos. «Con la fuerza de Anbin, es probable que se convierta en el único capón de Yunmengce. Dijeron que mientras Anbin esté dispuesto, todos pueden atribuirse al poder de Anbin. Pero no son generalizaciones incondicionales. Anbin necesita asignarles un buque de guerra flotante y espera recibir un buen trato en términos de complemento alimenticio». Respecto a su propuesta, Wuwen y otros no estuvieron de acuerdo. No se rindieron, solo eran buques de guerra flotantes que indirectamente se tragaron a Anbin. Dicen que se rinden, pero en realidad todavía controlan su propio poder. Anbin en realidad tenía una solución, pero Anbin también necesitaba cultivar el núcleo a su alrededor, por lo que no dijo directamente su solución. Pero depende de la capacidad de reacción de las personas que te rodean. Wuwen hizo una propuesta y pronto otros señalaron algunos de los inconvenientes y problemas imposibles. Después de rechazarlo, Wuwen escuchó y descubrió que efectivamente era así. Al mirar al jefe, vio que estaba en silencio y parecía estar observando el desempeño de estas personas con gran interés. Mucha gente hizo sugerencias, pero no se llegó a un consenso. Pero en este momento, Xia Siyu hizo una propuesta. «Eso es aprender sobre el envío y desmantelamiento de la cultura de la dinastía Song. Ya sabes, el emperador Zhao Guanyin de la dinastía Song obtuvo el poder mediante un motín. Conocía la importancia del poder militar y no se sentía cómodo si se lo dejaba a ellos. Pero se las arregla todo solo y no tiene suficiente energía. Pero en aquella época ya existía un problema que solucionaba este método, que todavía se utiliza en la actualidad. Eso es despacho. Significa que después de estar sentado en una posición alta en un lugar durante muchos años, serás trasladado a otro lugar. Esto evita que uno permanezca en un lugar por mucho tiempo y se mezcle por completo con estas personas. Mudarse a un nuevo lugar equivale a un nuevo comienzo». De acuerdo con este método, Xia Siyu propuso que sus subordinados originales debían asignar 5 buques de guerra flotantes diferentes. No tienen derecho a interferir con los principios de distribución específicos. Beisan será el organismo principal para hacer los arreglos. Solo tienen derecho a saber. Las palabras de Xia Siyu estimularon directamente a estas personas. Pero cuando estas personas miraron a Anbin y a la gente detrás de Anbin, se asustaron instantáneamente. La forma en que miraron a Xia Siyu fue muy especial. Si las miradas pudieran matar, me temo que sus miradas habían penetrado a Xia Siyu miles de veces. Xia Siyu estaba del lado de Anbin, por lo que no parecía tener miedo de la apariencia de estas personas. En cuanto a la familia Chen, la familia Song y la familia Qi, estas tres familias esperarán hasta haber negociado con estas personas antes de reunirse. Algunas personas originalmente querían aprovecharlo, pero Anbin también era astuto, por lo que, naturalmente, su pequeña idea no pudo realizarse. Algunos de ellos ya han planeado renunciar a la cooperación con Anbin, y mucho menos a la hostilidad. Está bien permanecer neutral, ¿verdad? Ahora mismo. Lucifer ha vuelto. Lucifer caminó hacia Anbin y le susurró algo al oído. Anbin miró a la gente de abajo y todos sintieron un escalofrío en el cuello, sintiendo que algo iba a suceder. «¿Quién es el señor An Liu?», preguntó Anbin a la ligera. Las palabras cayeron. «Cepillar». Todos miraron a un hombre un poco gordo.
El corazón del gordo dio un vuelco y dijo temblorosamente. Yo, soy Ali Uzai. Anbin. Todos. El hombre gordo no se atrevió a mirar directamente a Anbin. En ese momento, fue nombrado y designado como algo malo. Lucifer y Anbin acaban de decir algo y la niña esperaba cumplir su oración. No es un deseo, solo una humilde petición. Le rogó a Anbin que le diera la oportunidad de ajustar cuentas formalmente con el maestro Ayu. Si ella misma matara a An Liuye, nadie se atrevería a decírselo porque Anbin estaba presente. Si An Liuye la noquea, entonces solo se puede considerar que no es lo suficientemente fuerte y no puede culpar a los demás. Lucifer le dijo que no se lo prometería. Incluso mientras ella cuente lo que le pasó, si él encuentra odiosa a la otra persona, fácilmente podría tratar con ese hombre. Belisan está lleno de talentos. La niña negó con la cabeza, rechazó a Lucifer y se negó a decir nada, dijo que el camino fue su elección. Ella iba a terminar. Es terca y quiere tratar personalmente con la otra parte. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 508 15 lunas, 16 yuanes. Cuando se dice que alguien quiere batirse en duelo con el maestro Ayu, el corazón de An Liuye dio un vuelco, pero luego escuchó que la otra parte era una niña. Inmediatamente bajó mucho la guardia. Al menos no era el propio Shadow. De lo contrario, no habría forma de enfrentarlo de frente. Incluso si se resiste en secreto, no tiene el coraje. Anbin solo mencionó brevemente este asunto, y los arreglos reales deben hacerse después de esta discusión. Entre las personas presentes, 6 personas estuvieron de acuerdo directamente. El resto de las personas presentes dijeron que volverían y lo pensarían antes de dar una respuesta final. Sus pensamientos son naturalmente muy claros. Obviamente, lo que querían hacer no se alcanzó directamente con Anbin, y también enfrentaron la situación de estar divididos entre sus propias fuerzas. Completamente anexado por Anbin. No están dispuestos a hacer tal cosa. Sin embargo, no se dijo directamente en la superficie. Este tipo de pensamiento de ida y vuelta deja cierto margen de maniobra. No se pueden decir palabras hasta la muerte. Es más, también les preocupa que la sombra utilice la violencia para combatir la violencia. Así que para ellos, la única opción es ser derrotados hasta que lleguen a un acuerdo. Por supuesto, ambas partes sufrirán pérdidas, esta es la peor situación que esperaban. Por eso le dio a Anbin una respuesta ambigua. Anbin ha experimentado muchas cosas y, frente a estos viejos buñuelos, ya tiene una idea en mente. Ahora que lo sabemos por boca de ellos, la familia Chen, la familia Qi y la familia Song no están aquí. Además, estas 3 familias son los líderes de toda la situación de Yunmengce. Mientras se trate bien a estas 3 empresas, las demás, que son más pequeñas que las 3, naturalmente seguirán la tendencia. Después de cuidar de todos los tigres, los zorros de abajo naturalmente se volverán más honestos. Después de la discusión, algunas personas estaban a punto de irse, pero de repente recordaron algo. Es decir, el señor An Liu parece estar teniendo un duelo. Miraron al señor An Liu con gran interés para ver la suerte que tenía este tipo hoy. Al menos no tuvo que enfrentarse a la sombra. Alguien le dio una palmada en el hombro al señor An Liu, como diciendo, depende de tu suerte. El señor An Liu resopló con frialdad y salió de inmediato. Vi a una chica parada afuera, mirándolo. Cuando el señor An Liu miró a la niña, no pudo evitar sentirse culpable y pensó, ¿cómo podría ser ella? Imposible, probablemente ella no lo diría. Esto es una gran vergüenza y humillación para ella, y definitivamente no lo dirá en voz alta. Si mi oponente es ella, tengo muchas posibilidades de ganar. An Liu puso los ojos en blanco y ya estaba haciendo cálculos. Anbin no dijo nada, simplemente se quedó allí. ¿Es ella? Preguntó An Liu. Anbin dijo a la ligera, sí. De hecho, la razón por la que Anbin no se negó fue porque si algo le sucediera a esta chica, entonces la primera persona implicada es el señor An Liu. Porque el objetivo al que quiere atacar es el señor An Liu. Y si de repente tuviera un accidente, probablemente estaría relacionado con el señor An Liu. Como resultado, al señor An Liu le preocupaba que Anbin u otros usaran esto para aprovecharse de él. Su reputación no está justificada. En realidad, existe una enorme brecha entre el nombre que no está justificado y el nombre que está justificado. Es por eso que cuando se llevan a cabo batallas en algunos lugares, generalmente organizan las cosas primero. Entonces utilice este asunto como motivo para hacer las llamadas cosas legítimas. En la antigüedad, esto es lo que decía Zhu Heliang, y sus maestros son famosos. Lo mismo ocurre con la alusión Fox llorando en el campamento nocturno. An Liuye descubrió que lo habían engañado y no podía bajarse del tigre. Di que no, la otra persona es una niña y no parece fuerte. Como presidente de una cámara de comercio, ni siquiera puedo derrotar a esa persona y tengo que perder la cara en la cámara de comercio. Es más, hay mucha gente mirando. Simplemente diga que no, no importa si gana o pierde, seguirá perdiendo dinero. Efectivamente, como se rumorea en el mundo exterior, esta sombra es extremadamente sabia y reflexiva. Considere también el largo plazo, como era de esperar, la sombra lo engañó. Realmente no sé quién entrenó a una persona de nivel tan monstruoso. El señor An Liu existe desde hace muchos años, por lo que si quiere pelear contra un profesional, no puede vencerlo. Muchas cosas las arreglo con mis propias manos. Tiene muchos hombres capaces bajo su mando. Un buen jefe no necesariamente tiene que tener una gran efectividad en el combate.
pero hay que tener buena vista y cierta reserva de talento. Al mirar a Anbin, descubrí que Anbin estaba hablando con Lucifer. A él no parecía importarle. El señor An Liu suspiró impotente. La única mejor manera para él era comprender al oponente en el duelo. Para entonces, no tendré ninguna preocupación. Es más, hay tres familias. Chen, Song y Qi. Es de suponer que tomarán medidas y no estarán dispuestos a permitir que la sombra derrote a las tres familias dominantes. Toma el control de Yun Mengzi de un solo golpe. An Liuye finalmente eligió un duelo. Todos renunciaron a sus puestos. An Liuye y la niña comenzaron a pelear. La niña ajustó su respiración, con una daga escondida en sus mangas. Los dos se batieron en duelo sin hablar de armas, no sé si no hablaron de ello a propósito o si lo hicieron a propósito. Ninguno de los dos habló de eso. La niña quiso tomarlo por sorpresa y usó una daga para entender al señor An Liu. Deberías recuperarlo después de pedirlo. Algunas buenas personas incluso les pidieron a los dos que empezaran rápidamente. Los dos se miraron y se quedaron mirando durante un largo rato. Momento siguiente. Los dos actuaron al instante. La niña llegó corriendo muy rápido. El cuerpo gordo de An Liuye, aunque no tan rápido como el de ella. En el momento en que An Liuye se apresuró, parecía que An Liuye ya se había dado cuenta de que tenía armas escondidas. En el momento en que atacó, sacó una picana eléctrica y la tocó directamente. La niña solo sintió su mano entumecida por un momento y la daga escondida en su manga cayó. An Liuye murmuró en su corazón que de hecho estaba ocultando algo. El arma de la niña cayó al suelo con un ruido metálico y ella la recogió inmediatamente. Antes de que pudiera levantarlo, el señor An Liu lo apartó de una patada. Y atacar los puntos vitales de la niña. El señor An Liu se burló. Aún eres demasiado joven. Con esta pequeña fuerza, puedes pelear conmigo. La voz habló en voz muy baja. La niña estaba molesta porque todavía era una lástima tratar con él personalmente. En ese momento, Anbin tomó una moneda de plata de un yuan en su mano y golpeó con precisión el arma de An Liuye frente a los ojos asombrados de todos. Haga clic. El arma de An Liuye tenía grietas. Tú. El señor An Liu miró a Yi Ning, que no jugaba según la rutina, y su tono era un poco incorrecto. Esto ya es muy deprimente. Si fuera cualquier otra persona, el señor An Liu habría explotado. ¿Qué quieres decir con un dólar? Preguntó el maestro An Liu. Lucifer dijo, este dólar es un beneficio. Como sabes, pronto será el festival del medio otoño. La luna cuesta 15, 16 dólares. Primero te daré un dólar como beneficio. Las comisuras de la boca de An Liuye se torcieron, sabiendo que Lucifer estaba diciendo tonterías, pero no se atrevió a refutar. No tuvo más remedio que ocultar su temperamento y mostrar una sonrisa en su rostro. Este estado mental es como, no me atrevo a preguntar, no me atrevo a decir y no me atrevo a refutar. Miró a Anbin y quiso saber cómo respondería Anbin. Sin embargo, las palabras de Anbin hicieron que el maestro de An encogiera el cuello. Capítulo 509 Antonio. Las palabras de Anbin fueron muy fuertes. Muy directo también. Con una frase tan corta, el señor de An Liu se quedó sin palabras. Anbin miró al señor An Liu y dijo en voz baja. ¿Qué, quieres matar a alguien delante de mis ojos? Esa frase se enfrentó directamente al señor An Liu. El señor An Liu no estaba dispuesto, pero mostró una sonrisa. Tienes toda la razón, es solo un duelo, no una pelea de vida o muerte. Es más, esta niña y yo no tenemos ningún odio profundo el uno por el otro. Otro. No hay necesidad. ¿Verdad? Después de escuchar las palabras del señor An Liu, los colegas de la Cámara de Comercio circundante lo despreciaron profundamente. El maestro An Liu, naturalmente, se lo toma en serio y lo desprecia tanto como puede, al menos puede vivir. Pero la chica dijo, desvergonzada. El señor An Liu no debe aprovechar la situación, de lo contrario no podrá dar este paso. Él sonrió y dijo, chica, si te he ofendido sin querer en el pasado, te pediré disculpas. Si quieres algún subsidio, ven a verme directamente. Tengo una gran barriga, así que no aceptaré. Es muy sincero. El señor An Liu despreciaba a todos por su desvergüenza. El señor An Liu se ha desempeñado tan bien como lo ha hecho hoy debido a su desvergüenza y su insensibilidad. Todos se fueron cuando terminó el duelo. Están esperando que se presenten las tres familias principales. La niña se quedó allí con ojos sombríos, sosteniendo una daga en la mano, como una completa perdedora. Para una persona así, Anbin no tomó la iniciativa de estabilizarlo. Ni siquiera dije nada. Lucifer se hizo a un lado y quiso decirle algo. Pero por lo que parece, ella no parece estar escuchando. Lucifer simplemente se acercó a ella y le dijo en voz baja. Deberías agradecerle a mi jefe. Él resolvió tu crisis de manera invisible y puedes estar a salvo gracias a eso. Que el señor An Liu definitivamente enviará a alguien para protegerte. Había una pizca de duda en los ojos sombríos de la niña. ¿Cómo puede ser? Creo que definitivamente querrá tratar conmigo. Porque le he traído problemas. No, al contrario, a veces las cosas en la oscuridad se vuelven oscuras. Resultará ser, en la superficie, será diferente, dijo Lucifer. La niña estaba confundida, pero lo pensó detenidamente. Después de que Lucifer la despertara, parecía haber descubierto algo. Es cierto que estaré a salvo al menos por un tiempo. El señor An Liu tenía miedo de que le pasara algo y lo culparan. Y el señor An Liu estaba merodeando por aquí, por lo que era imposible no ser hostil. Nadie puede ser amigo de todos. Siempre hay algunas empresas u otros competidores. Por supuesto, estas personas esperan que le pase algo a An Liu. Especialmente cuando llega a la sombra. Es por esta razón que para ella es más seguro aparecer abiertamente y convertirse en blanco de la crítica pública.
Como al señor Anliu le preocupaba que algo saliera mal, probablemente la protegería. Por supuesto, esta protección no será permanente. Mientras la sombra se vaya o pase el viento, actuará. Lucifer estaba desconcertado. De hecho, mientras Anbin estuviera dispuesto, podría tratar fácilmente con una persona así. Incluso expulsado de Yunmengce. Sin embargo, esta chica insistió obstinadamente en resolver el problema ella sola. Aunque quiero terminar con esto por mi cuenta, de hecho hay una gran diferencia de fuerza. Incluso si el señor Anliu no era bueno peleando, estaba lejos de ser algo con lo que ella pudiera compararse. Gracias, se mordió los labios rojos, incluso si estoy a salvo temporalmente, no podré pasar la prueba en mi corazón. No puedo tratar con él personalmente. Este es mi arrepentimiento. Ella se rió con autocrítica, sonriendo como la última flor en el desierto, marchitándose en medio de la floración. Lucifer miró a Anbin. Anbin dijo con calma. Vamos. Jefe, ¿no le va a enseñar a usar dagas? Solo necesito aprender un poco sobre usted. Probablemente sea muy sencillo tratar con esa persona. Lucifer preguntó. Wuwen siguió a Anbin y dijo. Lucifer, jefe, él no enseña. Es porque las dagas no se usan para vengar a la gente. Bumblebee le dio una palmada en el hombro a Lucifer. Vámonos. Nos fuimos con el jefe y fuimos a buscar a esas tres familias. Esta vez dijimos que nos reuniríamos todos, pero estas tres familias no vinieron. No daremos, es obvio que no nos toman en serio, dijo Bumblebee. Lucifer miró a la niña varias veces. Bumblebee dijo, escúchame, vámonos. El juicio del jefe es más preciso. Y esta chica es terca y simple, o está intrigante. En cuanto a cómo juzgar, el tiempo lo dirá. Vámonos. Solo entonces Lucifer se fue con los demás. Aunque esas personas no llegaron a un acuerdo con Anbin, todos cedieron algunas áreas y organizaron decenas de miles de personas para Anbin. Decenas de miles de personas no es un número pequeño. Si seguimos una escuela secundaria, hay 12 clases con 50 estudiantes en cada clase. Así que hay 600 estudiantes en un grado y 1800 estudiantes en tres grados. Incluyendo profesores y otras personas, la estimación inicial es de unas 2000 personas. Decenas de miles de personas equivalen al número de más de una docena de escuelas secundarias, este número se arreglará en poco tiempo, pero no se puede arreglar. Entonces, después de las conversaciones, también comenzaron a organizar a estas personas. En cuanto a aquellos en el barco que no pertenecían a Beisan, eran solo algunos residentes, y estos residentes eligieron generarse aquí. En cuanto a cómo sobrevivirán en el futuro, solo pueden mirarse a sí mismos. La niña miró pensativamente la espalda de Anbin y los demás que se marchaban, e inmediatamente los siguió. Al lado de una piscina. Tres personas mayores estaban tumbadas en mecedoras blancas. Rodeando a estas personas había muchos guardaespaldas fornidos y uniformados. Además, hay algunas personas cerca del techo del edificio que patrullan constantemente con auriculares y empuñando armas para defenderse. No muy lejos de ellos tres, había algunos bartenders que preparaban cócteles más adecuados a sus gustos. «¿Viejo Song, cómo están?» preguntó el anciano de la familia Ki. El hombre conocido como Lao Song llevaba un par de gafas de lectura con montura blanca y una especie de etiqueta en sus movimientos. «Esos tipos tienen miedo a la muerte». La sombra se acerca, muy asustada. «Es realmente vergonzoso». Lao Ki recogió el plato de frutas que estaba en la mesa junto a él, con una sandía cortada encima. «Insertar un trozo. Ponlo en tu boca. Tierno y jugoso. No es que sea vergonzoso. Para ellos, Sombra es solo un tigre. Es normal que las ovejas tengan miedo de los tigres». Lao Chen se hizo a un lado y no dijo nada. En términos relativos, Lao Chen era un activista. «Haz más, habla menos». Mientras varias personas hablaban, un joven se acercó. Un guardaespaldas intentó detenerlo. El joven convirtió su mano en una palma y empujó al hombre decenas de pasos. Estos guardaespaldas han recibido entrenamiento de élite y pueden retroceder muchos pasos con solo una bofetada. Algunos francotiradores dispuestos cerca tomaron gradualmente sus rifles de francotirador. Los guardaespaldas también estaban listos para empezar a luchar en grupos. Pero en ese momento, Lao Ki dijo en un tono muy educado. «No seas grosero con los invitados. Este es nuestro distinguido invitado, el señor Anthony». Orson se sorprendió, ¿en realidad era Anthony? Clasificado noveno en el ranking de Black Mife. El Black Mife ranking ocupa el segundo lugar después del ranking de Dios del Reino Unido. ¿De verdad lo invitó? Esta sombra es solo un maestro en la lista oscura. Si el señor Anthony toma medidas, nada saldrá mal. Lao Song sonrió y dijo, «Viejo Ki, es muy difícil para ti ocultármelo. El señor Anthony vino a nosotros inesperadamente. Es realmente genial. No es nada, solo tengo cierta amistad con Anthony. Resulta que él es trabajando aquí. Le pediré que pase por aquí». Capítulo 510 Starbucks. Dentro de los próximos días. Muy pacífico. Había tanta calma que la gente se sintió un poco sorprendida. Mucha gente ha adivinado vagamente que este puede ser el ritmo antes de la tormenta. Al menos en este momento, ninguna de las tres familias ricas de Yunmengce se presentó. Anbin pidió a la gente que se acercara e invitara a las tres familias a hablar en persona. Estas tres personas aprovecharon el motivo de que la persona a cargo estaba fuera de la ciudad y era un inconveniente temporal ir. Parece estar jugando la carta de la procrastinación. Muchas cámaras de comercio y algunos capitalistas también son conscientes de la arrogancia de las tres grandes empresas. Continuarán cambiando y haciendo los ajustes correspondientes cuando llegue el momento. Anbin organizará a estas personas estos días.
Algunas de las decenas de miles de personas son antiguos residentes de Beisan. Estos residentes han estado viviendo en Beisan y algunos se han unido oficialmente a Beisan. También hay algunas personas que solo nos siguen temporalmente y también están a bordo. Esta vez está ubicado en Yunmeng Zhanbin, también puede reparar el Beisan. El Beisan tiene una gran cantidad de personal, y hay algunos que no son miembros entre ellos, por lo que es más fácil que algunas de las personas que son los ojos y los oídos se confundan. Después de este acuerdo, solo los miembros regulares o invitados especiales del Beisan, así como los familiares de los miembros, pueden abordar el barco. Si el personal restante quiere abordar el Beisan, deben ser revisados por varios departamentos del Beisan antes de que finalmente puedan ingresar. Entre ellos, Wuwen y Lucifer están a cargo de un grupo y Blind Sword está a cargo de un grupo. Tiananfei no fue responsable de esto, sino de otras cosas. De lo que es responsable es de entrenar a esos jugadores alienígenas del Fati Galaxy. Estos jugadores equivalen a huevos de mercenarios, puros recién llegados. No mucha gente puede empezar. Y Andin también les dio recompensas. Esto hace felices a muchos jugadores. El nivel de recompensas depende de su desempeño y hay datos internos en este servidor para juzgar. Entonces Andin no necesita preocuparse demasiado por esto, de lo contrario Andin estará demasiado ocupado. Las cosas se hicieron de manera ordenada aquí, y Andin abrió la tienda para intercambiar monedas moradas por comida. De esta manera, Andin puede acumular monedas moradas para copiar más cosas a su gente en Beisan y fortalecerse. En cuanto a las tres familias principales, ya que están quietas, Andin planea ir allí en persona después de terminar de arreglar las cosas aquí. 2 p.m. Los tres jefes de familia le pidieron a Andin que se reunieran en un Starbucks en Yunmengze. Este Starbucks fue reconstruido por un capitalista y básicamente conserva su estilo original. Al mismo tiempo, se integran en él algunos tés homenaje y otros servicios. Hay tres personas sentadas, una con traje y cuello, y la otra con las piernas cruzadas. La otra persona sostiene una taza de café finamente molido, le añade un poco de azúcar y toma un sorbo. ¿Vendrá Andin? Preguntó Lao Qi. Lao Chen no dijo nada, cerró los ojos y esperó en silencio. Lao Song cogió un cigarrillo, lo encendió y empezó a fumar. ¿Por qué no vienes? Cuando hablaron antes, fuimos los únicos tres que no vinimos. Esto equivale indirectamente a no ponerle cara. Ahora los tres lo invitamos directamente. Vamos, me temo que sabe que no es simple. Banquete Hongmen, ¿verdad? Lao Qi sonrió, jugando con un cristal mágico cristalino en su mano. Los ojos de Lao Song se iluminaron mientras miraba el cristal mágico en la mano de Lao Qi. Esto parece ser de mejor calidad que lo que encontré antes. Eso es natural. Esto es lo que el señor Anton y su equipo fueron a explorar el Mississippi River. En ese lugar, incluso las personas que han pasado por un entrenamiento riguroso y experimentado cientos de batallas tendrán dificultades para generarlo. Mientras los tres charlaban, una figura entró por la puerta exterior, seguida por los dos. La puerta exterior es una puerta de cristal electrónica. Se abrirá automáticamente cuando se acerque una persona. La puerta interior es una puerta corredera. La persona que vino no fue otra que Andin. La de la izquierda de Andin es la espada ciega y la de la derecha es Tiananfei. Estas dos personas definitivamente se encuentran en una posición de alto nivel en términos de fuerza. Las tres personas miraron fijamente a Andin. Desde el momento en que Andin entró hasta que se acercó, ninguna de las tres personas le pidió directamente que se sentara. Parecía estar presionando a Andin. Pero su presión estaba dirigida a las personas equivocadas. Andin obviamente ignoró a estas tres personas irrespetuosas. Siéntate inmediatamente. Orson negó con la cabeza para ver cuánto tiempo puede seguir siendo arrogante. Andin no se enfrentó a aquellos que fueron un poco groseros con él. La gente me respeta tres puntos y yo respeto a los demás 10 pies. Si alguien me acosa tres veces, también lo trataré 10 veces. Esta es una regla básica. Le pedí a alguien que viniera de verles antes, pero todos se negaron al mismo tiempo. ¿Pasa algo al mismo tiempo? Preguntó deliberadamente Andin. Lao Song sonrió y dijo, los tres no nos hemos reunido en mucho tiempo, así que los tres salimos a reunirnos para discutir algunas cosas. ¿Oh? Andin sonrió levemente y dijo de inmediato, tengo hombres que te han visto salir en los últimos 3 días. De repente, Olson se quedó sin palabras y se dio cuenta de que Andin había cavado un hoyo para saltar. Realmente caí en una trampa ahora. Lao Song descubrió que todavía subestimaba la sabiduría de la otra parte, pero también era un anciano. Di una razón y fui vago. ¿Dónde? Eso es exactamente lo que pasó, respondió Lao Song con aceite de serpiente. La ventaja de responder de esta manera es que puedes responder la pregunta de manera confiable. Y según la costumbre, no golpees con la mano al hombre sonriente. Por lo tanto, será relativamente mejor más adelante. Como Lao Qi tenía a alguien que lo respaldara, naturalmente habló con más confianza que la familia Qi. No hablaré mucho contigo, solo te diré la verdad. Esas pequeñas cámaras de comercio no tienen tanto, hay muchas personas como tú, y su personal no es tan poderoso como el tuyo, así que, naturalmente, tengo que comprometerme contigo. Pero nuestras tres familias son diferentes. El número total de personas en mi familia aquí es varias veces mayor que el tuyo. Estas habilidades por sí solas son suficientes para que te vayas de aquí por completo. Había algo en las palabras de Lao Qi. Las cejas de Andin se movieron ligeramente, una sonrisa curva apareció en la comisura de su boca e inmediatamente miró a Lao Qi. ¿Me estás amenazando? Si crees que lo es, entonces no lo es. Lao Qi sabía que el mundo exterior estaba prestando atención a este lugar. Por lo tanto, cada movimiento que hace también representa el estado de su familia aquí. Si no eres fuerte ahora, ¿cuándo esperarás?
Entre las tres familias principales, Lao Qi planea reorganizarlas. Si existe la posibilidad, anexar otras dos familias. Youjing, déjame decirte la verdad, la fuerza de nuestras tres familias definitivamente está en la parte superior de la lista en Yunmengce. Si luchamos duro, tu barco Beishan tendrá al menos la mitad de las personas desaparecidas. El asunto de las hormigas comiéndose al elefante, debería quedar claro para ti. Los tres hemos decidido que no firmaremos ninguna cooperación contigo y con Colmillo Blanco. El agua del pozo no ofende al agua del río. En ese momento, apareció un hombre detrás de todos. Este hombre es Antonio. Antonio miró a Anbin y, según los músculos locales que Anbin podía ver en su cuerpo, este tipo era muy adecuado para ser un guerrero. Sería bueno ser un guerrero. Pero Antonio sabe una cosa, es decir, Shadow usa principalmente dagas. ¿Eres la sombra? Preguntó Antonio. Anbin miró a Antonio a la ligera. Antonio se presentó, pero solo brevemente. Miró a Anbin con atención. Capítulo 511 Katari y el inmortal congelado. La edad de Anbin es realmente muy joven a los ojos de Antonio. Normalmente, un hombre tan joven no tendría una reacción tan sabia. Y una habilidad tan extraordinaria para estar tranquilo. Esta persona debe haber pasado por muchas cosas para llegar a este nivel. Es una pena que se haya conocido a sí mismo. El árbol es tan grande que atrae el viento, no tiene fuerzas suficientes para protegerse, así que vino aquí para negociar los términos. Realmente pensé que Beishan era muy bueno, y sería muy bueno si tuviera el apoyo de Witefan detrás de él. Estos poderosos dragones no tienen más remedio que ser reprimidos frente a las serpientes locales. Antonio se quedó allí, aparentemente aportando una capacidad para aliviar el estrés a los tres. Al menos frente a Anbin, no les preocupaba que Anbin tomara medidas repentinamente. Además de negarse a cooperar con Anbin, los tres prohibieron a la gente de Anbin ingresar al área bajo su jurisdicción. Si lo haces, definitivamente no obtendrás buenos resultados. Incluso si Youjing viene en persona, no habrá buenos resultados. Anbin sonrió levemente. Es realmente interesante. Hasta donde yo sé, el número total de sus tres familias es de aproximadamente 100.000. En términos de número, de hecho son varias veces más que nosotros. Pero. Ni todos los hermanos son entrenamiento de élite. ¿Y los tuyos, qué han experimentado? Es más, no creo que tengas la oportunidad de salir por completo. ¿Qué quieres decir? El viejo Son se sorprendió cuando escuchó a Anne las palabras de Bin. ¿Anbin planea tomar medidas contra sí mismo? Anbin sonrió levemente y sostuvo una daga en la mano. ¿No sabéis en qué soy bueno? Anbin Rao los miró con interés. Lao Qi sonrió con confianza. Yo también tengo 500 años y nunca he visto grandes tormentas. Eres muy bueno hablando, pero ¿crees que estamos aquí sin preparación? Las palabras cayeron. Los camareros de Starbucks sacaron sus armas. Antonio torció los nudillos y emitió un crujido. Justo cuando Antonio estaba a punto de actuar, sintió que su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Como si estuviera atrapada, toda la persona parecía inclinada hacia adelante por una fuerza gravitacional. Mano que chupa el alma. La mano de Anbin agarró directamente la posición de la cabeza de Antonio y directamente agarró la mano del oponente en la posición de su mano. Una daga giraba y saltaba entre los dedos de Antonio. Antonio quiso esquivarlo, pero la daga giraba y se insertaba muy rápido. Fue tan rápido que Antonio apenas pudo extender la mano. Parecía que mientras moviera, o Anbin fallara, sus dedos podrían desaparecer. De repente, Antonio empezó a sudar frío. Esta sombra no era solo una persona en la lista oscura, sino que simplemente era demasiado poderosa. Por no hablar de la lista oscura, es aún más avanzada. El oponente es tan poderoso que incluso su propia posición parece insegura. Realmente asombroso. Antonio rápidamente dijo cortésmente. Señor, hay un malentendido. Anbin sonrió levemente. No lo entiendo mal, lo sabes bien. En tres días, quiero verlos a ustedes tres abrir completamente el territorio. Transpórtame todos los recursos alimentarios. Si no pueden hacerlo, creo, ustedes tres pueden convertirse en los tres grandes dolientes. Al escuchar esto, varias personas parecieron un poco antinaturales. El maestro en el que creían antes fue resuelto por Anbin sin ningún esfuerzo. En ese momento, tuvieron que mirar a Anbin nuevamente. Después de que Anbin terminó de hablar, se levantó y se fue con ellos dos. Nadie más se atrevió a detenerlo. Después de que Anbin se fue, Antonio no se veía muy bien. Le dio una bofetada a Lao Qi directamente. Viejo, te trato como a un hermano y un buen amigo, pero en realidad me lastimaste así. Lao Qi quedó atónito por esta bofetada. Se cubrió la cara y miró a los demás. ¿Qué estás haciendo? Dijo Lao Song. Antonio dijo, ir contra él es simplemente pedir la muerte. Su fuerza puede matarnos fácilmente. Sin mencionarme a mí, es posible que ni siquiera la quinta persona en la lista del cuchillo negro pueda someterlo. Lao Qi se cubrió la cara ardiente. Señor Antonio, no esperaba que las cosas salieran así. ¿Sabe? Hemos investigado la información de Anbin antes y la información es básicamente correcta. Antonio cogió el teléfono y, tras hacer algunas averiguaciones, lo colgó por completo. Yo me voy primero. Un amigo mío comprobó y descubrió que esta sombra se encuentra actualmente en la lista de Dios del Reino Unido. Los tres se sorprendieron. La lista de dioses del Reino Unido les era muy desconocida. Preguntaron un poco sobre la lista de dioses del Reino Unido. Cuando escuché que el nivel tecnológico de la lista de Dios del Reino Unido ya estaba muy por delante, Estados Unidos y otros países irían al Reino Unido. A veces tengo la suerte de realizar investigaciones científicas con personas del Reino Unido. Avanzar en el descubrimiento general. Se volvieron cada vez más cautelosos con Anbin y comenzaron a considerar realmente si todos deberían seguir los arreglos de Anbin.
Si hubieran ido con otros antes, podrían haber salvado algunas tropas. Si vamos ahora, se estima que Anbin separará a sus miembros originales y desintegrará por completo a las tres familias principales. Se arrepintieron vagamente de por qué no fueron juntos. 3 días. Fugaz. Anbin recibió obsequios de tres familias. Como disculpa. Al mismo tiempo, los tres también están dispuestos a entregarle a Anbin. Porque tenían miedo de que Anbin los destruyera. Respecto a la llegada de altas personas, muchas personas que originalmente estaban viendo la emoción estaban llenas de comentarios. Aquellos que originalmente habían planeado no cooperar con Anbin comenzaron a abandonar sus pensamientos. Todos fueron a Anbin en busca de cooperación. Espero conseguir un buen lugar. Pronto, la casa de Anbin se llenó de gente. La gente seguía llegando a la puerta. Todo Yunmengce comenzó a aparecer en un estado próspero. Por supuesto, llevará algún tiempo a alcanzar realmente este estado. El otro lado. Montañas Kunlun. Una zona fuertemente rodeada de tropas. Hay varios dragones de hueso cerca de esta zona. El tamaño del dragón de hueso es muy grande, incluso si se describe como Kumpen, no es una exageración. En el medio, rodeado por estos antiguos dragones, hay una habitación especial. Nadie puede acercarse a esta sala sin permiso. Los violadores de las demoníacas órdenes militares serán castigados. Katadi estaba ahora dentro. En su interior hay un enorme cubo de hielo. Este cubo de hielo tiene aproximadamente el mismo tamaño que un ser humano. Entre el hielo, había una mujer con una herida impactante en el pecho. Se emitía una tenue luz verde cerca de la herida. En ese momento, los fríos ojos de Katadi se volvieron más suaves. Sus frías yemas de los dedos tocaron la escultura de hielo frente a él. ¿Sabes? Lo que te prometí se hará pronto. Aquellos a quienes lastimé antes, los dejaré ir al infierno. Los suaves ojos de Katadi desaparecieron por un momento. Se convirtió en algo agudo y frío. Katadi miró la escultura de hielo. Quiero que te quedes conmigo para siempre, incluso si se congela. Congelada para siempre. No he tenido un sueño tranquilo en estos años. Siento que algún día me iré. Si alguna vez llega el día, me lo llevaré todo. Lo destruiré todo. Katadi colocó su mano con cariño sobre la escultura de hielo. Tenía los ojos fríos y salió. No mucho después de que se fueran, alguien informó directamente a Katadi. Encontramos noticias sobre los Asgard. Después de que se fugaron, encontraron el escondite. ¿Van a sitiar? Los ojos de Katadi se entrecerraron levemente. Aniquilación. Lucha por nuestra gran fe y por el dios de la guerra. Capítulo 512 Agotados Yaomo, Yunmengce. Los miembros de Beisan finalmente están temporalmente estables. Este es un buen día para aquellos que han viajado largas distancias. Después de organizar el alojamiento, es hora de comenzar a organizar el personal interno y disponer de los suministros y otras cosas necesarias para la preparación de la guerra. La inscripción está registrada. El asunto de las tres familias de Yunmengce se extendió rápidamente a los grandes y pequeños capitalistas y a algunas cámaras de comercio de la zona. Esto hizo que las personas que no habían aceptado directamente la solicitud de Anbin tuvieran un poco de miedo de que Anbin los atacara precipitadamente. Sin embargo, estas personas están demasiado preocupadas y, con el comportamiento de Anbin, este no será el caso. Los empresarios que todavía estaban yendo y viniendo de repente se entusiasmaron cuando vieron a la gente en Beisan. Incluso los miembros de Beisan pueden sentir este cambio. No diría que te sientes como en casa, pero la sonrisa y el nerviosismo en tu rostro hacen que mucha gente en Beisan se sienta muy feliz. Aunque esta sensación de placer parece diferente, sigue siendo grandiosa. En ese momento, Anbin estaba discutiendo algunos asuntos con sus miembros principales. Las tres familias principales de Yunmengce ya han expresado su compromiso y, naturalmente, esas fuerzas más pequeñas no se atreven a causar problemas. Me temo que no hay mucha gente que pueda seguir siendo neutral en este momento. Todos pudieron ver que el impulso de Yunmengce se había acumulado del lado de Youyin. Si insistes en una resistencia tenaz, es como si un huevo chocara contra una piedra. Jefe, hoy recibí a tres miembros de la Cámara de Comercio. Los separé en diferentes departamentos para estudio y seguimiento. Que la gente preste más atención a si son anormales. Lucifer también tenía mucha gente aquí. Estudio y quiero aprender algunas técnicas de refinamiento de medicamentos. Porque algunas personas no lo conocen muy bien y, además, a Lucifer le resulta imposible contar todo sobre alguien con quien no está muy familiarizado. Esta vez faltan dos personas en la discusión central, Ian Anfei y Wen. Anbin se había acercado a Wen antes y le había dicho que había recibido un mensaje recordatorio cuando llegó el demonio sabio y el gran profeta. Ahora ese mensaje llegó con una invitación a reunirse. La otra parte fue muy cautelosa y solo dio un lugar de reunión pero ninguna otra información precisa. El próximo lugar de encuentro se dará después de llegar al lugar designado sin dejar rastro. La información proporcionada es que su posición actual se encuentra en una situación muy peligrosa y lamento tener que ser tan cauteloso. Si te importa, no lo fuerces. En cuanto al lenguaje, el mensaje es muy sincero. Otros discutieron con Wuwen y le pidieron que no fuera. No se adentre en aguas turbias. Wuwen dijo que la otra parte puede dar un recordatorio, lo que demuestra que la intención puede ser buena. Ya sean amigos o enemigos, no se les puede matar de un solo disparo. Quizás este sea un punto de inflexión. El compañero está desconcertado, ¿podrá esto cambiar? ¿Me estás tomando el pelo? Pero después de escuchar el análisis de Wuwen, sintieron que no se podía descartar esta posibilidad. La otra parte puede enviar el mensaje con tanta precisión por adelantado, lo que significa que la otra parte tiene una buena comprensión de los movimientos del clan demoníaco.
En segundo lugar, también se da una idea de la fuerza de los sabios y los grandes profetas. Es posible que esta persona tenga un alto estatus en el clan de los demonios. De lo contrario no sería así. Wen fue allí en persona. El lado de Anbin acababa de estabilizar a Yun Mengzi, lo que sorprendió a las tres familias, siempre y cuando Anbin estuviera presente. No tienen suficiente capital de contraataque y no atacarán la piedra con un nuevo. Y durante este periodo, la reorganización de las tres familias principales se acelerará lo antes posible. Respecto a esto, aunque las tres familias sabían que Anbin haría esto, no podían cambiarlo. En cuanto a sus expectativas de que Anbin dejara pasar la oportunidad de reorganizar las cartas, no se atrevían a tener esperanzas. Porque si estuvieran en la posición de Anbin, barajarían las cartas de la misma manera. De esta manera se podrán eliminar algunas crisis internas ocultas. Solo así Anbin podrá poner fin al caos. Anbin necesita manejar los asuntos aquí lo antes posible para mejorar su propia fuerza. De lo contrario, cuando llegue el sabio y gran profeta, será una batalla difícil. Mientras Anbin discutía con todos, el dispositivo de retroalimentación de información que Wu-Wen dejó aquí comenzó a parpadear continuamente. Hay cierta información de vuelta. Inmediatamente apareció una pequeña proyección sobre el dispositivo de retroalimentación. Jefe, vi una gran cantidad de caballería demoníaca yendo a Jingyan Road y Jingshan Road. Tan pronto como la imagen de Wu-Wen cambió, vio mucha caballería demoníaca arremolinándose, una densa multitud. Se ve extremadamente espectacular. Mucha gente contuvo la respiración y miró la imagen. Lucifer reflexionó un momento. ¿Cómo es que tanta gente se dirige hacia allí? Wu-Wen guardó silencio por un momento y rápidamente le respondió. No está muy claro ahora, pero hasta donde yo sé, parece que encontraron rastros de Asgard. Ahora están enviando una gran cantidad de tropas allí. Wu-Wen les dijo a todos que cuando se estaban preparando para ir allí, de repente descubrieron al equipo de demonios. Así que escóndete rápido. Fue precisamente por esta razón que vieron tanta caballería demoníaca. Pero no pudieron ver tal escena. Mientras Wu-Wen informaba, la otra parte de repente pareció notar algo y Wu-Wen tuvo que interrumpir su respuesta. Todos miraron el instrumento que desapareció de la pantalla y quedaron sin palabras. ¿Jefe? ¿Jefe, Wu-Wen no estará en peligro, verdad? Sí. Me preocupa que Wu-Wen esté en peligro. Algunos miembros tienen una buena relación con Wu-Wen, pero Wu-Wen está en peligro. Anbin pidió a todos que guardaran silencio por un rato y varios equipos podrían ir a Wu-Wen. Al mismo tiempo, dígales que deben creer que Wu-Wen tiene los medios para manejar estos asuntos de forma independiente. Wu-Wen lo ha seguido durante muchos años y ha visto muchas cosas, por lo que algunas cosas se pueden manejar. Después de que terminó toda la discusión, varios equipos se fueron silenciosamente con el permiso de Anbin. El lugar al que fueron fue exactamente donde fue Wu-Wen. A menos de 30 kilómetros de Yun Mengzi, algo muy especial sucedió. Fue en un bar oscuro. Allí, innumerables hombres y mujeres de la ciudad base lanzan la danza de la juventud. Allí se cruzan constantemente melodías alegres y ritmos especiales. Un hombre delgado estaba sentado en un rincón oscuro con un arma en la mano. Estaba mordiendo un maní en la boca y mirando al frente. Esos ojos eran como serpientes venenosas en la oscuridad. Si Anbin estuviera aquí, Anbin definitivamente reconocería a esta persona. Es un Xiaomo agotado. Xiaomo, agotado, está deambulando y su objetivo en este momento es asesinar al rico hombre de negocios que tiene delante. Simplemente mata al objetivo y listo. Escuchó que Anbin, a quien alguna vez fue hostil, se había vuelto próspero. Dentro de la federación ya está en un nivel muy famoso. Pero todavía está trepando para sobrevivir. Se rió de sí mismo, pero mientras tratara adecuadamente a la persona frente a él, podría acudir al maestro cuando llegara el momento. Escuché que el maestro tomará medidas contra Anbin personalmente. Qué lástima, sería una gran alegría si Anbin pudiera ser derrotado por su maestro. Sin embargo, Xiaomo, agotado, tenía la vaga sensación de que su maestro tal vez no podría derrotar a la sombra. Capítulo 513 Pequeña Sombra. El objetivo del asesinato del ya agotado Xiaomo se conoce como Little Shadow. Es el partidario número uno de Shadow. Por un lado, Xiaomo, que está agotado, no quiere ver el ascenso de sus antiguos enemigos, pero no hay forma de cambiar esto. Pero si puedes derrotar a esta pequeña sombra, será un acontecimiento feliz. Justo cuando Xiaomo, agotado, estaba a punto de actuar, la otra parte pareció tener una idea. El hombre inmediatamente dejó de bailar. Salió inmediatamente. Se burló Xiaomo, agotado. También colocó personas en la puerta, pero la otra parte no pudo volar. Esto es en la calle, y un grupo de hombres fuertes con traje lucen más llamativos. Pronto rodearon la pequeña sombra. Agotado Xiaomo echó un vistazo y dijo, es mi culpa que hayas ofendido a alguien a quien no puedes permitirte el lujo de ofender. Mientras hablaba, la mano comenzó a empujar hacia arriba la pequeña sombra. Xiaoyo Yin frunció el ceño y habló bruscamente. Habla como dices, no hagas nada. ¿Qué? ¿Aún quieres contraatacar, verdad? Xiaoyo Yin miró hacia un pilar al costado. Había un monitor encima del pilar. Si lo hiciera ahora, quedaría atónito. Sin embargo, todavía estaba un poco molesto por el conflicto verbal de la otra parte. Será mejor que te vayas, no me obligues a hacerlo. Xiaoyo Yin sabía que era muy poderoso. Aunque no conocía ninguna habilidad, con la brecha absoluta, era muy posible hacer que todas estas personas acostarse. Xiaoyo Yin sabe que la paz es lo más importante, pero si la otra parte toma la iniciativa de provocarlo, es posible que no la deje ir. Si alguien me respeta un pie, yo respetaré a alguien un pie, si alguien me destruye una gota, le quitaré tres medidas. Lo que dijo era cierto, pero otros pensaron que era tímido y lo envalentonaron. Tienes la capacidad de venir.
Déjame decirte qué es la sociedad. Alguien lo pateó directamente y, aunque Xiao Yuying no conocía ninguna habilidad, de repente usó el bloqueo. Este movimiento lo aprendí en el entrenamiento militar. Pensé que no tendría ningún efecto real, pero inesperadamente fue utilizado por una extraña combinación de circunstancias. Sin embargo, aunque bloqueó la patada, su brazo derecho todavía sentía un ligero dolor. Todos en el Xiao Mo agotado también tomaron medidas en este momento. Sin embargo, cuando levantó la cabeza y echó un vistazo, descubrió que había un monitor en la carretera, solución rápida. Agotado Xiao Mo es originario de la ciudad de Guangdong y la ciudad de Guangdong está cerca de Hong Kong y Macao, por lo que para el Feng Shui y similares. Con sentimientos especiales, muchas personas creen que el Feng Shui es real. Xiao Mo, agotado, no es una de esas personas, y la mayoría de las cosas deben confirmarse a través del Feng Shui. Pero estaba medio convencido y medio incrédulo. Como ya me has vencido, entonces dame una dura paliza. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible. De todos modos, ya había tomado medidas y era irreversible, por lo que simplemente trató al objetivo con severidad. Entonces será mucho más problemático que tus superiores te regañen. Calculó silenciosamente en su mente. Sin embargo, al momento siguiente, quedó aún más atónito y estupefacto. Mono Sai Lei. Vi la pequeña sombra, como un hombre fuerte, levantando a una persona con una mano y arrojándola ferozmente. Esta escena era exactamente la misma que vio cuando escapó del bar. Las personas que lo rodeaban no tenían la misma fuerza que él. Aunque Xiao Yuying no conocía ninguna habilidad, sus golpes y patadas hicieron que esas personas lloraran por su padre y su madre. ¿Dónde está la majestuosa mirada del guardaespaldas de hace un momento? El Xiao Mo, agotado, se quedó allí sin comprender. ¿Cómo es posible esto? Nunca imaginó que un joven de aspecto tan débil pudiera tener tal poder. Esta fuerza por sí sola le dio una ilusión. Un hombre es una barrera y 10.000 hombres no pueden abrirla. ¿Por qué eres tan poderoso? Miró a la otra parte con cierta debilidad. Xiao Yuying asintió. Es interesante. No sabes nada sobre mí, así que te atreves a actuar. ¿Fue Lao Cao quien te pidió que vinieras? Agotado Xiao Mo entrecerró los ojos ligeramente cuando escuchó las palabras de Xiao Yuying. Se acercó Xiao Yuying, el subordinado de Xiao Mo, agotado. Temblaban un poco y no se atrevían a mirarse directamente el uno al otro. Dio un suspiro de alivio y vio que Xiao Yuying no actuó directamente como los demás. Sin embargo, justo cuando se sintió aliviado, Little Shadow lo levantó. Levántalo como si llevaras una gallina. ¿Qué quieres hacer? Entró en pánico. Era la primera vez en tantos años que se encontraba con algo así. Si el oponente es algún tipo de campeón mundial de boxeo, campeón de sanda o el hombre fuerte número uno, aún puede aceptarlo. Pero la otra persona tenía un rostro infantil, es decir, parecía tener 18 años, lo que destrozó por completo su cognición. Vamos a llevarte al infierno. El pequeño Yuying lo levantó y miró a los que cayeron al suelo. Ustedes también vengan juntos. Pero apenas unos minutos después de caminar hasta allí, sonó el sonido de la defensa. Un vehículo de defensa recibió comentarios de los residentes e inmediatamente envió gente a investigar. Xiao Mo, agotado, vio que algo andaba mal. ¿Es esta pequeña sombra tan poderosa? Y lo que los sorprendió fue que el joven en realidad cargaba a un hombre, como si no hubiera hecho mucho esfuerzo. Esa calva definitivamente no es liviana, especialmente la barriga, lo cual es muy obvio. Ven con nosotros. Usaron el walkie-talkie para llamar a dos vehículos de defensa que estaban de servicio cerca y se llevaron a todos de regreso. Xiao Mo, agotado, sabía que esta vez estaba realmente en un gran problema, por lo que aprovechó silenciosamente la noche y caminó con la multitud. Después de completar todas las respuestas, entréguelas directamente a la oficina de defensa local. Cuando la gente de la oficina de defensa vio a estas personas, se quedaron atónitos y dijeron, ¿por qué están aquí de nuevo? ¿Acabas de regresar después de ser liberado, y piensas eso sobre este lugar? Pronto también comprendieron los entresijos. En cuanto a la pequeña sombra, estaba sentada en la silla, como si estuviera pensando en algo. Porque la Oficina de Defensa Nacional dijo que esta vez fue a plena luz del día y otra cámara de vigilancia lo captó y el impacto fue relativamente severo. Dijiste que solo unas pocas personas sabían lo que pasó en el bar esa noche. Ahora vuelve a ser una carretera grande, con tantos vehículos y gente yendo y viniendo. Entonces la naturaleza es relativamente mala. Xiao Yuying es un adulto y debe notificar a su familia. Tan pronto como escuchó que se notificó a los miembros de su familia, Xiao Yuying de repente tuvo un gran dolor de cabeza. No debo informar a mi esposa. Xiao Yuying sabía que si su esposa se enteraba de este asunto, definitivamente no habría buenas consecuencias. Dado que su esposa provenía de una zona rural de otra provincia, en sus valores definitivamente no era bueno ser asesinado, sin importar cuál fuera el motivo. Y llevo aquí menos de 2 días, así que no puedo dejar que mi esposa se preocupe. Ella ha estado acostumbrada al trabajo duro en su vida y esta vez es mi turno. ¿Pero hay alguna manera de impedir que la oficina de defensa se ponga en contacto con su esposa? Después de pensar por un momento, un anciano vestido apareció gradualmente en su mente, Sanzi. Aunque cuando fue allí, sintió que su experiencia no era pequeña, pero no estaba seguro de poder evitar que la oficina de defensa se comunicara con su esposa. Pero vale la pena intentarlo. Con la promesa de los dos camaradas de la oficina de defensa, llamó a Xia Sanzi y le contó brevemente a la otra parte sobre el asunto. La otra parte dijo que todo quedaba en sus manos. Solo entonces esta gran piedra cayó en el corazón de Xiao Yuying. ¿Pero realmente podrá detenerlo? Espero que puedas ayudarme a resolver este problema. Xiao Yuying respiró hondo.
Capítulo 514 Orfa reaparece. El agotado Xiaoma miró hacia atrás mientras escapaba. Me siento bastante reacio por dentro. Youyin no puede ganar por sí solo, e incluso su partidario, Xiao Youyin, no puede ganar por sí solo. Piénselo detenidamente. En aquel entonces, todavía estaba a la par con Shadow. Está muy lejos de eso ahora. Huyó de una manera bastante avergonzada, algo de mala gana. En cuanto a imaginar que su maestro puede derrotar a Anbin, es solo una fantasía, y solo se entrega a ella ocasionalmente. Desde que perdió contacto con Mo Tianxia, Xiao no, agotado, pensó que podría tener éxito con sus propias habilidades. Pero ¿quién hubiera pensado que algo especial sucedió por culpa del destino? Xiao no, agotado, ya no quiere pensar en esas cosas. La noche estaba en silencio y no pude evitar sentirme un poco triste. El agotado Xiao Mo falló en esta misión, y luego pienso en el lío en el que se encuentra ahora. Sacude la cabeza y suspira. Justo cuando Xiao No, agotado, suspiró, de repente sintió una ráfaga de viento detrás de él. El Xiao No, agotado, parecía estar enfrentando la muerte directamente en ese momento, sus pupilas se dilataron repentinamente y ya era demasiado tarde para reaccionar. Podía escuchar claramente la voz desconocida sonando en sus oídos. Era como si sonara directamente en mi mente. Está claramente justo frente a él. Se ha encontrado el objetivo y la detección actual está en línea con las expectativas básicas. El estado de ánimo cambia en el valor F, con un cierto sentido de venganza, que está en línea con las expectativas. El cuerpo del objetivo se encuentra con el del jugador. Configuración estándar y tiene ciertas capacidades de reacción. Xiao No, agotado, miró a varias personas vestidas de blanco frente a él, que casi parecían usar trajes de protección química y sosteniendo una jeringa en sus manos. Ha penetrado en mi cuerpo. Lo eres. Cuando Xiao No quiso seguir hablando, ya sintió que su cuerpo comenzaba a perder fuerza. El efecto de la inyección fue tan rápido que antes de que Xiao No, agotado, pudiera terminar de hablar, sus ojos se pusieron negros y se cayó. Varias personas vestidas de blanco trajeron directamente al Xiao No agotado. Activa el chip en tu mano. La velocidad aumentó instantáneamente y desapareció con el agotado Xiao No. La 38ª zona baldía de Arlanda. Formación Valky 92. Hace mucho tiempo, en el yermo 77 de Valky, la formación 33 quería hacer algo contra los Peisan, pero al final, fue una pérdida de dinero. Frente al campo de entrenamiento de la formación 92. Varios altos ejecutivos de Barkey estaban sentados a un lado y hablaban con las dos personas muy cortésmente. La apariencia de esas dos personas es ligeramente diferente a la de los humanos. Eran conocidos como los 10 Colter. Se trata de un hombre y una mujer, dos de ellos. En comparación con la debilidad cuando ingresaron por primera vez al séptimo mundo hace más de 2 años, básicamente se han recuperado por completo. La mujer parece inofensiva. El hombre mira un poco más profundamente. Por supuesto, esta es solo la primera impresión que da la apariencia, tomará algún tiempo conocerse verdaderamente. Hemos capturado a la persona que desea. ¿De qué sirve esta persona? No puede mostrar plenamente su propia fuerza. Al colocarlo en nuestra formación 92, como máximo puede considerarse un miembro ordinario, dijo cortésmente un alto ejecutivo. El hombre miró lentamente al ejecutivo, quien sintió como si su cuerpo estuviera siendo estrangulado por una fuerza invisible bajo la mirada del hombre. Levantándose poco a poco, los pies abandonaron el suelo. Orfa sacó la daga y movió levemente los ojos. No intentes detectar ninguna pista mía. Solo necesitas ejecutar. Después de decir eso, el ejecutivo cayó instantáneamente al suelo. El ejecutivo sintió como si hubiera escapado de un desastre y jadeó en busca de aire. Orfa necesita que el cuerpo de la otra persona sea lo suficientemente fuerte como para soportar el suyo, para poder reencarnar en el cuerpo de otra persona. A Orfa no le gusta un cuerpo demasiado débil. Su objetivo, por supuesto, no es el agotado Xiao No, sino Shadow. El Xiao No, agotado, es solo uno de sus peones. Al mismo tiempo, Yun Menzenei. Los jugadores que fueron convocados por Anbin a través del servidor se calmaron gradualmente. Su naturaleza es intensa. A diferencia de otros residentes aquí, para ellos, este es un juego de aventuras. Esto hace que Lucifer siempre parezca tener una ilusión en su mente. Es decir, es como si poco a poco se hubieran convertido en NPC en este mundo, y estas personas son verdaderos jugadores. Por supuesto, Lucifer sabía que eso no era cierto. Tal vez mientras los componentes centrales del séptimo mundo estén completamente destruidos o las 7 cosas del séptimo mundo estén controladas. También puedes volver a tu antigua vida. Incluso si no pueden recuperarse, al menos tienen la iniciativa. Los demonios están luchando por el territorio, el clan de las hadas resulta gravemente herido por los demonios y el clan estelar está surgiendo en secreto. El deseo de la raza humana de una cooperación global equivale a hablar en sueños. Hay demasiadas dificultades y brechas entre ellos, que están lejos de resolverse en términos generales. Hay muchas razones históricas y culturales para esto. Anbin estaba junto a Lucifer, mirando hacia adelante. Jefe, ¿cuál cree que es nuestro objetivo? Siempre siento que hemos estado en una situación pasiva, susurró Lucifer. Anbin guardó silencio durante un rato y dijo lentamente. Hemos estado trabajando para lograr el mismo objetivo. Creo que nunca han encontrado esas cosas, dijo Anbin. Lucifer preguntó. ¿De qué estás hablando? Anbin dijo con calma. Nada. De hecho, de lo que Anbin hablaba eran de esas 7 cosas. Estos jugadores hablan con gran entusiasmo de la experiencia real de este juego. Para Anbin, esto fue un cambio de los grilletes de su patria familiar.
Quizás pueda llamarse recuperación de energía espiritual, pero quizás esto sea algo diferente de la recuperación de energía espiritual. Hay varios motivos del servidor, lo que da lugar a muchas excepciones. Pero muchas de las cosas que sucedieron aquí realmente sucedieron. Anbin estaba en el campo de entrenamiento, guiando a estos recién llegados junto con otros. El tiempo vuela. Han pasado 6 días al lado de Yun Mengzi. Y al 6º día, apareció una gran noticia en algunos periódicos y noticias. Esta noticia casi llamó la atención de mucha gente. Se dice que el lugar donde se reúnen los esqueletos espirituales son las montañas Taiyan. Estos esqueletos espirituales solo deambularon por la montaña Taiyan y no subieron a la montaña. En otras palabras, la montaña Taiyan se encuentra en una posición relativamente segura. Algunas personas incluso vieron aves y animales inusuales en las montañas Taiyan. Un águila como un elefante, su cola irradia luz. Todas las montañas Taiyan están casi rodeadas por un círculo de luz. Acompañado de algún gas especial. Actualmente, algunos científicos señalan que cuando este gas se inhala en el cuerpo humano, no solo prolonga la vida, sino que también aumenta la fuerza. Los jugadores que posean paneles de jugador experimentarán un cierto aumento en su fuerza física al absorber estos gases. Su sensación más intuitiva es que el panel de experiencia late constantemente. Esta situación provocó que muchas personas se dirigieran hacia la montaña Taiyan. Algunas personas débiles no se atreven a ir solas y solo pueden pagar un alto precio para estar acompañadas de otras. Frente a estas personas que se alejaban, Anbin recordó claramente lo que sucedió ese día en la montaña Taiyan. Si recuerda correctamente, Olfa irá allí con su producto experimental y conseguirá algo especial. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 515. Un asesino que no puede utilizar Wushuang no es un buen asesino. En la actualidad, toda la fuerza de las 10 estrellas ha vuelto a su etapa avanzada. En otras palabras, luchar frontalmente no funcionará. Pero eso no significa que otros no tengan posibilidades. En su última vida, Olfa obtuvo el aura de guerra durante su viaje a las montañas Taiyan. Esta es una habilidad avanzada. Los personajes que usan aura de guerra aumentarán las capacidades de producción de todos los miembros en el rango cercano en el próximo periodo de tiempo. Además del aura de guerra, también hay auras de succión de sangre, auras de vida y auras de aceleración. Estos halos están casi en la cima de los halos superiores. Anbin había obtenido el halo de aceleración en su vida anterior, en cuanto a otros halos, Anbin no tuvo tanta suerte de conseguirlos. Casi no hay personas que puedan conseguir 2 halos. Si no hubiera ido a las montañas Taiyan esta vez, entonces este halo de guerra probablemente habría caído en manos de Olfa como en la vida anterior. Sin embargo, Anbin no quería que esto cayera en manos de ese tipo. Porque eso aumentará enormemente el poder de Olfa. Lucifer le preguntó a Anbin si planeaba ir, y Anbin no lo ocultó. Después de todo, no hay nada que ocultar en esto. ¿Cómo podría regalarse algo tan importante a otros? Es más, démoslo a los famosos 10 estrellas. Pero esta vez, Anbin no tenía intención de ir directamente. Como quieres ir, debes ganar. Anbin es más un estratega que llegar al lugar y hacer cambios cuando se enfrenta al peligro. Debería ser posible preparar algunas manos más. En la actualidad, uno de los recursos que Anbin puede utilizar son los talentos clave que lo rodean. Uno de ellos es el abejorro. Después de que Bumblebee se despertó esa vez, se adaptó gradualmente al poder del Miracle Shadow Priest, y ahora su control es casi tan bueno como el de un sacerdote común. Si continúa controlando bien este poder, estará mucho más allá de lo que un sacerdote puede comparar. Además, la espada ciega también puede seguirte. La espada ciega recibió orientación del Reino Unido y su habilidad con la espada ha mejorado enormemente. Además de la preparación del personal, Anbin también hizo preparativos en el aspecto material. En términos de armas, las armas de Anbin son relativamente de alta gama, al menos hay pocas armas que puedan causar daño a las armas de Anbin. Además, Anbin también tiene un par de botas. Bots necesita encontrar NPC y proporcionar materiales antes de que puedan desbloquearse y usarse. Y los zapatos vienen con la habilidad de acto de fe. Anbin nunca encontró todos los materiales, por lo que hubo un retraso. Esta vez, cuando la gente de Yun Mengzi vino a disculparse y dar regalos, por alguna coincidencia, tenían exactamente lo que Anbin necesitaba. Simplemente hizo que Anbin fuera aún más poderoso. Anbin abrió su panel de jugador. Hay una función de forja en el panel del jugador. Forjar requiere una cierta cantidad de energía, monedas de oro y monedas moradas. Afortunadamente, a Anbin no le falta este aspecto, por lo que no hay que preocuparse demasiado. La ubicación de la forja tiene un fondo predeterminado, que es la luz de las estrellas como Sagitario. Luz de las estrellas. Los jugadores deben colocar el arma donde crean apropiado y forjarla. La forja requiere concentración y posicionamiento, así como control de cada eslabón. Anbin pensó que si podía mejorar estos zapatos cuando fuera a las montañas Taiyan, sus posibilidades de éxito cambiarían. El panel del sistema de forja solo está disponible para jugadores avanzados. Dicho esto, todavía hay mucha gente que no conoce los paneles forjados. Solo un puñado de personas cuya fuerza supera a la de la mayoría sabe que este es el caso. El panel de forja es familiar para todos, la primera forja y mejora fueron casi 100% exitosas. Este no es el caso de la falsificación y actualización posterior. A medida que aumenta el nivel de forja, la tasa de éxito seguirá disminuyendo. Al acercarse a la novena etapa de un arma, existe una cierta posibilidad de que se degrade o se rompa.
Sin embargo, los jugadores también pueden utilizar otros métodos para evitar bajar de categoría o romperse. Uno de esos métodos es utilizar muchas monedas moradas y monedas de oro como base para empujar el oro. El consumo también será mayor. La ventaja de esto es que el arma no resultará dañada. Como Tianqi, Anbin tiene una gran capacidad de copia y además hay mucha gente en Meishan. Anbin también recibe muchas monedas moradas todos los días. Sin ver a esos jugadores entrenar, Anbin volvió a forjar armas. Actualizar es solo un lujo, forjar es real. Para Anbin, esto es algo bueno. Anbin comenzó a controlar las cosas según ciertas técnicas. Anbin podía ver claramente su panel de forja, que aumentaba constantemente su competencia y calificación de forja. También se consumen constantemente monedas de oro y monedas moradas. Si fuera cualquier otra persona, es posible que no estuviera dispuesto a gastar esto para actualizar. Pero para Anbin, cada detalle de un maestro es importante. A veces es un poco diferente, pero al final, es la mayor diferencia. La forja de Anbin tomó casi un día y una noche. Uno puede imaginar lo difícil que es esta forja. No fue hasta que Lucifer regresó que Anbin dejó de actuar. Lucifer le preguntó a Anbin, con la fuerza de Anbin, no necesita estos objetos extraños, ¿verdad? Anbin le dijo a Lucifer que no subestimara a sus enemigos. Es mejor sobreestimar que subestimar. Sobrevalorado, al menos puedes prepararte para algo superior. Y la subestimación a menudo nos quita el final de la vida. Este día. Anbin forjó con éxito los zapatos hasta el décimo nivel. El décimo nivel de forja también se llama nivel de mejora. Esta bota fue actualizada oficialmente a un artefacto pináculo por Anbin. Aumenta enormemente la velocidad de Anbin. Los zapatos pueden proporcionar una breve ráfaga de velocidad, y esta velocidad puede permitirle a Anbin mejorar a un gran nivel nuevamente. Ahora el cuerpo físico de Anbin puede al menos resistir balas ordinarias. En cuanto a la escopeta, todavía puede suponer cierta amenaza. Granadas, por no hablar. Pero aún así, el cuerpo físico de Anbin ya estaba en un nivel muy aterrador. Un asesino que no puede utilizar un Zhuan no es un buen asesino. Anbin no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. Jefe, tómalo. Este es el avión de tercera generación desarrollado por Wuyen. Nos permite volar. Lucifer le entregó a Anbin una prenda especial. Y dos dispositivos en sus manos que parecen rociar aire. De hecho, este tipo de avión ha aparecido en el Reino Unido y otros países. Una vez hubo una persona de I+D que utilizó esta máquina para realizar envíos urgentes a través del mar. Por supuesto, hay algún elemento promocional en este regalo. Pero la tecnología ya puede hacerlo. Es más, tiene la edad de Anbin. Lo único que es más poderoso es que Wuyen ha combinado inteligentemente este tipo de traje de vuelo con un dispositivo de energía ligera a través de su propia investigación mecánica. Hay una sensación de visión instantánea de la ciencia ficción de Iron Man. Considerándolo todo, Wuyen es verdaderamente un experto en esta área. Anbin lideró dos equipos, ambos con ese conjunto de ropa. Deje que Lucifer le haga saber al mundo exterior que tiene cosas importantes que hacer y que no recibirá invitados por el momento. De esta manera podrás mantener tu paradero en secreto para poder hacer muchas cosas. Lucifer dijo, déjalo en sus manos y él se encargará de ello. Anbin asintió, gracias por su arduo trabajo. No, jefe, no estoy trabajando duro. Fue usted quien trabajó duro. Jefe, camine despacio. Sin decir muchas palabras, todos activaron los dispositivos de sus trajes de vuelo y poco a poco salieron al aire. En la noche un grupo de personas movía como sombras. Poco a poco desapareció ante los ojos de Lucifer. Capítulo 516 Montaña Kagan. Montaña Kagan. Las principales líneas ferroviarias y el tren ligero han estado abandonadas durante mucho tiempo debido a los ataques de monstruos. Algunas de las huellas estaban cubiertas de musgo. Hay algunos transeúntes y, al mirar la antigua vía, siento ondas en mi corazón. No puedo describir qué tipo de emoción es esta. Algunas personas en la montaña Kayan viven en lugares relativamente altos, lo que puede evitar eficazmente los ataques de algunos esqueletos espirituales y monstruos. No es que no haya monstruos voladores, pero son pocos. De lo contrario, estas personas no tendrán forma de desarrollarse. Algunos artesanos expertos construyeron casas sobre los árboles. Estos árboles deben colocarse como si fueran hormigón armado. En caso de tifones o condiciones climáticas especiales, hay que abandonar la casa del árbol temporalmente. Escóndete en una cueva u otro lugar relativamente adecuado. Estas personas que viven en casas en los árboles cercanas se han ido convirtiendo poco a poco en vecinos. ¿Cuánto conoces tus raíces? Aunque han ganado seguridad, no necesitan tener reglas básicas como una ciudad base. Pero tienen que afrontar un problema realista y doloroso. Eso es supervivencia. Necesitan agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad y consumibles. Sin embargo, el área de la casa del árbol simplemente no puede cumplir con estas condiciones, lo que hace que salgan al mercado de vez en cuando. Dirígete al lugar más adecuado lejos de aquí para comprar suministros. En esta casa del árbol hay un hombre de mediana edad, un hijo y una hija. El hijo y la hija tenían unos 15 o 16 años y se veían bastante bien. Ni guapo ni feo, simplemente de aspecto mediocre. Papá, ha habido demasiados problemas en la montaña Kayan recientemente. Deberíamos intentar alejarnos de aquí. La hija tomó un pan negro y duro. Ábrelo, saca un trozo pequeño y mételo en la boca. No sabe demasiado. Sin embargo, si lo sostienes en la boca, puedes sentir un poco de dulzura a través de la saliva. El hombre de mediana edad reflexionó por un momento. Voy a esperar a que ella regrese. Ella volverá. Papá. El hijo quiso decir algo, pero al final dudó y no dijo nada. Quizás esta sea su esperanza de que ella pueda regresar.
Si cambiaba de lugar, probablemente perdería el contacto con ella por completo. Mientras los tres hablaban, su casa en el árbol de repente se tambaleó. La expresión del hombre de mediana edad cambió ligeramente, rápidamente salió de la casa del árbol y salió rápidamente. Vi a un hombre siendo atacado por lo que parecía un bisón grande. La cola de la gran Marta se alejó repentinamente, el hombre se agachó y su cola se hundió entre los árboles. Al árbol se le cayeron muchas hojas al instante. El hombre miró hacia arriba y vio a tres personas paradas encima de él, un adulto y dos jóvenes. «¡Ayúdame!», gritó rápidamente el hombre. El hombre de mediana edad miró a su alrededor, casi todas las casas en los árboles a su alrededor tenían las puertas cerradas por temor a ser implicado. «Ve a buscar la cuerda y súbelo», le dijo el hombre de mediana edad a su hijo. El hijo se mostró un poco reacio. «Salvémoslo. Si él quiere hacernos algo, entonces nosotros, hijo, un corazón bondadoso es algo bondadoso. Si simplemente vivimos y perdemos nuestro resultado final, ¿cuál es el punto?». El hijo sacudió la cabeza con impotencia, no pudo convencer a su padre, así que tuvo que darse la vuelta y coger la cuerda. Pero no esperó a que su hijo consiguiera la cuerda. La Marta había mordido al hombre directamente en el cuello y parecía que no sobreviviría. El hombre de mediana edad suspiró, las montañas Tayan se estaban volviendo cada vez más peligrosas. Recientemente, algunas plantas han crecido con mucho vigor. Las plantas que se suponía que crecerían un poco más cada año ya han crecido mucho más. Ahora no confía en que sus hijos salgan, cada vez que sale cierra la puerta con llave una y otra vez. Salió en persona. Aunque el niño no quiere o incluso llora, solo puede hacer esto. Porque no puede dejar el peligro a sus hijos. Justo cuando los tres regresaban a la casa, la hija levantó la cabeza y señaló al cielo. «Papá, mira eso». El hombre de mediana edad miró hacia arriba y vio a muchas personas volando por el aire. «No hay helicópteros. Simplemente vuela directamente». Parecía que llevaba un traje muy especial. «Ese equipo apoya el vuelo de estas personas. Este grupo de personas en el cielo es el grupo de Anbin. La vista de Anbin es mucho mejor que la de los humanos comunes, al igual que su oído». A medida que Anbin y otros se acercaban a la montaña Tayan, la distancia visual se redujo gradualmente. Al igual que conducir en tiempo de niebla, la longitud que se podía ver originalmente es mucho más corta en este momento. «Jefe, el campo de visión aquí es demasiado bajo. Si continuamos volando, es probable que tengamos problemas. Y no tenemos mucha energía. Necesitamos reponerla», dijo Lucifer. Anbin asintió. «Hay mucha gente viviendo aquí, por lo que es relativamente adecuado. Baja». Respecto a lo que dijo Lucifer, también conocía el dispositivo de energía luminosa de tercera generación desarrollado por Luyen. En cuanto a potencia, utiliza tres funciones en una. La llamada integración de tres energías se refiere a la conversión de energía mecánica. Otro es la conversión de energía térmica entre energía solar y combustión de combustible. De esta manera, el tiempo de inactividad de la unidad de potencia será más corto y el tiempo de uso podrá ser mayor. Se puede decir que se restaura mientras se usa. Por supuesto, si la velocidad de recuperación excede la velocidad de consumo de energía, es obvio que la tecnología Wuwen no puede lograr un equilibrio entre consumo y absorción. Wuwen también ha estado investigando. Los dos equipos que Anbin lideró esta vez eran casi todos de élite. Entre ellos se encuentran el relativamente poderoso Wang Ye, el pastor Xia Siyu y el Miracle Shadow Priest Bumblebee. Y Lucifer y todos los demás. Blind Sword no vino esta vez porque se estaba dando un entrenamiento especial a esas personas de allí. Ejercer sus capacidades de salida y combate. Anbin descendió en picado y todos descendieron juntos. El impulso dejó atónitos a todos en la casa del árbol de abajo. «Muy guapo. Papá». El hijo miró fijamente a Anbin y los demás. Eran tan guapos. Un grupo de personas descendió en picado del cielo. La hija también miró aturdida a la gente en el cielo, pero rápidamente volvió en sí. En algunas casas en los árboles cerradas, muchas personas apenas miraban al exterior a través de los huecos de las ventanas. Descubrí que toda la familia estaba mirando al cielo y miraban al cielo con curiosidad. También se vio a Anbin. La velocidad de inmersión es extremadamente rápida. Pronto. Hacer clic. Anbin aterrizó. Inmediatamente después, también aterrizaron otros. Después de que Anbin aterrizó, lo miró y caminó hacia él. El hombre de mediana edad estaba un poco preocupado de que estas personas bien equipadas tuvieran malas intenciones. Los malos no tienen una mala palabra escrita en la cara. Cuando estaba a punto de entrar a la casa, Anbin ya apareció detrás del hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad se sintió rígido y miró a Anbin de forma poco natural. «Hola». Anbin sonrió levemente. «Hola». El hombre de mediana edad miró su cabeza avergonzado y dijo. «Bueno. No te preocupes, si te atacara, ya no podrás seguir hablando conmigo». Anbin estaba diciendo la verdad, era verdad. El hombre de mediana edad miró a su hijo y miró a Anbin y su grupo con admiración. «Si tienes algo que preguntar o necesitar, dilo. Puedo responderlo y no lo eludiré». El hombre de mediana edad hizo todo lo posible. «Este grupo de personas quiere y no sabe si es bueno o malo». Capítulo 517 Equipo, Parte 1. «¿Estás familiarizado con este lugar?», preguntó Anbin. Anbin conocía parte de las montañas Tayan. Pero no es omnisciente ni omnipotente. También hay ciertos puntos ciegos. Si en este momento hay alguien que esté más familiarizado con el área local para liderar el camino, definitivamente obtendrá el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. El hombre de mediana edad inmediatamente negó con la cabeza. «Me acabo de mudar aquí no hace mucho. Lamento mucho no poder ayudarte.
Sus palabras fueron sinceras, pero no importa cuán sinceras fueran, todavía no pudieron resistir la cuidadosa observación de Anbin. Me acabo de mudar aquí no hace mucho, así que obviamente no es cierto. Sin embargo, Anbin no lo señaló directamente. Anbin se mantuvo desde su perspectiva y sabía lo que estaban pensando. Es solo que no está familiarizado con él y no puede confiar en sí mismo, es mejor hacer menos que más. En cuanto a querer salvar a alguien en este momento, era porque esa persona ya se enfrentaba a una amenaza de vida o muerte, así que, naturalmente, quería salvarlo. Anbin era diferente. Traía un grupo de personal bien equipado y Wan estaba entre ellos. El tamaño de Wan Yi es relativamente bueno. Especialmente después de haber estado expuesto al combate cuerpo a cuerpo y algunas habilidades de boxeo, toda la persona parece más honesta y honesta que antes y tiene un sentimiento diferente. De vez en cuando, da a la gente la ilusión de que es un guerrero duro. Anbin miró el panel negro y duro escondido detrás de la mano de la niña y dijo en voz baja. Ya que no estás familiarizado con el camino, olvídalo. Al principio, pensé que alguien que estuviera familiarizado con el camino podría guiarlo y darle algo. Por ejemplo, algo de comida fresca y algunas soluciones nutritivas de alta concentración. Si alguien no lo quiere, es una lástima para él. Lo que el hombre de mediana edad quería hacer se detuvo de repente. Parada en Anbin. ¿Cuántas botellas? 6 botellas, debes sacar las monedas moradas, dijo Anbin. El hombre de mediana edad estaba tan feliz que compró 6 botellas. Pero justo cuando el hombre de mediana edad quería hablar, recordó que acababa de decir que no estaba familiarizado con el camino. Si admitiera que ahora estaba familiarizado con el camino, ¿no sería una bofetada? Eso no vale la pena. Cuando el hombre de mediana edad dudó, Anbin estaba muy ansioso por encontrar oportunidades. ¿Escuchaste mal antes? Déjame preguntarte de nuevo. ¿Estás familiarizado con la carretera? El área alrededor de la línea principal de la montaña Kayan. El hombre de mediana edad estaba un poco feliz y descubrió que Anbin era una persona verdaderamente sobresaliente que podía ayudarlo a renunciar. No sé cuándo tendré la oportunidad de convertir a un niño en una persona así. Justo cuando el hombre de mediana edad estaba a punto de aceptar, muchos residentes en los árboles cercanos abrieron directamente sus puertas. Todos expresaron su voluntad de liderar el camino para Anbin. Hay 6 botellas de solución nutritiva, que no es una cantidad pequeña. Dijeron que estaban dispuestos a bajar los precios siempre que Anbin estuviera dispuesto a contratarlos. La reducción de precio es aceptable dentro de un cierto rango. El hombre de mediana edad estaba ansioso y rápidamente dijo que 4 botellas serían suficientes. Si alguien quiere competir conmigo, tendré prisa. Cuando los vecinos vieron al hombre de mediana edad con ese aspecto, miraron a su hijo y a su hija. Tampoco es fácil sacar uno grande. Al final, dejaron que el hombre de mediana edad sirviera como guía de Anbin. Además de hombres de mediana edad y un pequeño número de personas, muchas de estas personas también conocieron a otras personas que necesitaban encontrar cosas. La mayoría de estas personas están bien equipadas y listas para partir. Después de negociar el precio, el hombre de mediana edad fue a decirles que no salieran de este lugar porque afuera era muy peligroso. Los dos miraron a su padre y quisieron seguirlo, pero no sabían hablar. De hecho, sería más seguro para ellos aquí. Pero también quería ver otras cosas sobre Anbin. Después de negociar, el hombre de mediana edad llevó a Anbin y a otros de viaje. Sé que estás bien equipado, pero debo decirte que hay casi una gran cantidad de cazadores en las laderas y cimas de las montañas Kayan. El hombre de mediana edad actuó como guía turístico mientras presentaba la situación de la montaña Kayan. Y dile a todos su nombre y símbolo. El nombre del hombre de mediana edad era Sanzu. En cuanto a su ciudad natal y otra información, el hombre de mediana edad no dijo mucho. El rey también preguntó qué es un cazador. Anbin caminó al frente y le dijo a Wan Yi en voz baja. Los llamados cazadores son en realidad un tipo de bandidos. Se aprovechan de los débiles. Los que quieren nacer aquí necesitan suministros. Los cazadores se especializan en saquear a la mayoría. Materiales de las personas. Utilice estos materiales para fortalecerse continuamente. Después de escuchar las palabras de Anbin, Wan Yi asintió. Por el contrario, Sanzu miró a Anbin en estado de shock. Su capacidad de inferencia era demasiado fuerte. Sanzu posicionó vagamente a Anbin como un maestro del razonamiento. Por supuesto, todavía existe cierta brecha entre las habilidades profesionales de Anbin en esta área y las del grupo de trabajo Witefan. Pero en comparación con la mayoría, Anbin está a la cabeza. Los dos equipos lo siguieron y marcharon durante varias horas, hasta entrar finalmente en la cordillera controlable de las montañas Kayan. En el camino, Anbin y otros también pudieron ver a muchos equipos avanzar. Ignoraron a Anbin y a los demás, solo los miraron y avanzaron rápidamente. Como si hubiera algo importante que hacer. De hecho, si lo piensas detenidamente, sabrás lo que estas personas quieren hacer. Esperan obtener algo de las montañas Kayan y no quieren renunciar a nada por retrasos. Lucifer y otros también pueden ver que estas personas cercanas a Shisan llevan sus propios suministros. Es el primero en llegar, así que, naturalmente, no tengo tiempo para prestar atención a las personas que me rodean. A juzgar por el desempeño del oponente, es obvio que el oponente no quiere quedarse atrás de los demás. Algunos equipos miraron a Anbin y quisieron tomar la comida, pero después de ver a la multitud, abandonaron la idea. Rugido. Un rugido vino desde delante. El sonido fue ensordecedor. Sanzu sugirió que todos no fueran, era demasiado peligroso, por lo que deberían irse primero en este momento. Todos aceleraron el paso y se alejaron. Sanzu rompió a llorar. Estos estafadores parecían estar luchando contra esos monstruos feroces. Parece que tengo que tener cuidado. Evite que el incendio en la puerta de la ciudad afecte a los peces del estanque.
Ambin pudo ver a un grupo de personas atacando a la vaca dorada que tenía delante con armas. La cola del toro dorado se agitó y todas las balas parecieron rebotar en el momento del ataque. Habilidad refleja. Exclamaron esas personas, este tauro es demasiado difícil de tratar. De repente alguien gritó que se fuera rápidamente. Antes de que pudiera terminar de hablar, este hombre también fue noqueado junto con él mismo. Ambin miró atentamente al toro dorado y pensó detenidamente en su mente. Pero no recuerdo nada sobre este toro dorado. Las balas siguen atacando. Pero la otra parte también descubrió la anormalidad de este monstruo. ¿Cómo podría reflejar solo estas cosas? A través de la observación, Ambin no consideró esto como un reflejo. Si miras con atención, verás que los movimientos de las manos de este monstruo cambian demasiado cada vez que refleja. ¿Qué significa eso? Esto significa que durante este periodo de tiempo, el monstruo puede exceder el valor visual del oponente en términos de movimiento. Para que no pueda ver con claridad. Jefe, ¿es este un monstruo reflejo? ¿Necesitamos ayuda? Lucifer sacó su bastón. Ya preparado. Ambin negó con la cabeza. Este no es un monstruo reflejo, sino un monstruo de velocidad. Es demasiado rápido. Dos de los que estaban luchando con el monstruo ignoraron a Ambin. Alguien viene. No vengas aquí a matar. Podemos encargarnos de este monstruo. No es necesario que actúes. Capítulo 518 Equipo, medio. Les preocupaba que Ambin viniera a arrebatar las cosas que el toro dorado dejó caer después de su muerte. Han estado emboscando a este tauro durante mucho tiempo y ahora han herido a muchas personas. Todavía no he ganado este toro de oro. Si Ambin viene, ¿no significaría que para ellos, todos los precios que pagaron antes se han convertido en frutos de Ambin? Por lo tanto, mostraron una reacción hostil muy vigilante hacia Ambin y otros. Tauro todavía continuó atacándolos, y ocasionalmente se podía ver a Tauro siendo golpeado por ellos, pero ¿por qué Tauro los esquivó con mucha precisión? Casi todas las lesiones fueron leves. Jefe, este Tauro es un poco raro. Lucifer tomó su cetro y estaba listo. Ambin asintió. De hecho. Otro miembro miró fijamente al Tauro y dijo después de un rato. ¿Cómo es que no encontraron nada inusual? Todos pensamos que este Tauro es raro. Las autoridades están obsesionadas con los espectadores. Sanzu miró hacia adelante, estos monstruos estaban muy extraños para él. Es un absoluto desastre. Pero para aquellos que tienen una gran fuerza, es una riqueza sustancial. Cuando miras la riqueza, a veces puedes pasar por alto algunas cosas que deberían descubrirse. Alguien quería subir, pero Ambin extendió su mano para detenerlo. Jefe, la próxima vez me temo que todos morirán, dijo el hombre con ansiedad. Ambin negó con la cabeza. No, creo que morirás. Mira con atención lo que hay en la cintura del hombre vestido de gris. Después de escuchar las palabras de Ambin, el hombre miró con atención y no encontró nada en su cintura. De repente, las pupilas del hombre se encogieron repentinamente y no pudo evitar respirar aire frío. Había una cosa metálica con forma de granada en su cintura. Pareció entender el significado de las palabras de Ambin. Los orígenes de esas personas aún no están claros, pero tienen granadas escondidas en sus cuerpos y desconfían mucho de su bando. También lleno de hostilidad. Si intervienes en este momento, no solo no obtendrás ningún beneficio, sino que incluso te avergonzarás. Si la otra parte tuviera mal genio, podría haber perdido la vida debido a este incidente pasado. No siguieron a Ambin al sacrificio en vano. Por un lado, coopera con Ambin, por otro lado, también cree en Ambin y también espera que aumente el capital para su supervivencia en este mundo. San Ning pidió a todos que se fueran rápidamente, si arriesgan sus vidas aquí, todo terminará. Todavía tiene dos hijos esperando su regreso sano y salvo. Si algo sucediera en el camino, sentiría lástima por ella. Ambin miró el toro dorado y lo tiró. Debido a que el nivel de Ambin es muy alto, el alcance del objetivo de la investigación será mayor que el de los jugadores comunes. Este nivel de detección tiene cierta relación con el nivel del jugador, pero no es la relación principal, es un atributo oscuro. Generalmente, cuando los atributos oscuros cambian, los jugadores están más dispuestos a decir que el plan de este perro ha cambiado nuevamente. Ya sea de corte oscuro o alto oscuro. De todos modos, independientemente de si hubo alguna planificación o no, le dispararon mientras estaba acostado. Ambin miró fijamente al toro dorado y solo pudo negar con la cabeza. Con el nivel de Ambin, todavía no podía obtener ninguna información sobre el toro dorado. Es muy probable que la fuerza de este toro dorado esté por encima de todos los demás. Ambin negó con la cabeza. Este grupo de personas había caído por completo en las burlas de Tauro. En comparación con la vista de otras personas, Ambin puede ver la habilidad de Tauro. Pero no se puede determinar de una vez por todas. Date prisa y vete. La gente de allí también estaba furiosa, el Tauro no pudo soportarlo y casi todos los miembros de su equipo resultaron heridos. Pagaron un precio tan alto, y si alguien viniera a robarles en ese momento, definitivamente lucharían con uñas y dientes. Ambin negó con la cabeza, todo dependía de ellos. Vamos, dijo Ambin en voz baja. Con las palabras de Ambin, Sanzu dio un suspiro de alivio y finalmente pudo irse. Los miembros echaron un vistazo. Estaban liderados por Ambin. Como el jefe dijo que se iba, no había necesidad de quedarse y pelear con este toro dorado. Aunque sienten curiosidad por saber qué pasará si Tauro muere, también entienden que la fuerza sin matar a Tauro sigue siendo impresionante. Es como intentar sacar agua de una cesta de bambú, pero es en vano. Ambin ha descubierto algunas de las habilidades de Tauro, que es la velocidad. Tauro es especial y extremadamente rápido. Tan rápido que parece que excede el tiempo. Parece que está esquivando, pero de hecho, este Tauro puede esquivar completamente estos ataques.
Pero si Tauro hace esto, la otra parte podrá detectar la brecha entre ellos y huir cuando vea a Tauro. Tauro se utiliza a sí mismo como cebo, dándole al oponente la ilusión de que están igualados y pueden ganar siempre que trabajen más duro. Atraiga gradualmente a estas personas a su círculo. Esta es una de las criaturas con una velocidad impactante que Anbin ha visto hasta ahora. Que pueda sobrevivir o no depende un poco de la suerte. San Ning continuó caminando con todos, la visibilidad en estas áreas era muy baja. San Ning caminó y se detuvo, como si observara lo que había a su alrededor, y luego continuó liderando el camino. Obviamente San Ning tiene su propia forma única de liderar el camino. Anbin estaba buscando a alguien que mostrara el camino y encontró a la persona adecuada. Unos 15 minutos después, Anbin y otros habían caminado cierta distancia, pero se escuchó un sonido de pánico detrás de ellos. «Es él», dijo alguien en shock. «¿No son estas las mismas personas que se dijeron a sí mismas que no debían interferir y se mostraron hostiles durante más de 10 minutos? ¿Por qué estaba solo, con una espantosa herida en el brazo izquierdo? Manchas de sangre. Podría ser». Alguien pensó en algunos malos escenarios. El hombre que seguía huyendo le gritó a Anbin y a los demás que lo salvaran. Pero antes de que Anbin pudiera actuar, el hombre ya había sido tragado por Tauro. El movimiento fue como el de una serpiente que se traga a un elefante gigante y de repente abrió la boca. Después de que Jinyu se tragara al hombre, se detuvo y miró a Anbin y a los demás. Lucifer sostiene el cetro con fuerza, listo para usar sus habilidades en cualquier momento. Jinyu parecía haber comido y bebido lo suficiente, pero miró a Anbin y a los demás, luego se volvió y se fue. Todos dieron un suspiro de alivio y, afortunadamente, no estalló ninguna batalla. Parece que esta montaña Taiyang es realmente peligrosa. Todos debían ser más cautelosos. Shang Fu sudaba en secreto. Este abuelo tuvo suerte, pero el grupo de personas de ahora tuvo mala suerte. Si no hubiera mostrado hostilidad y vigilancia debido a la codicia, aún podría estar vivo. Pero es difícil decirlo, tal vez todos los de mi lado también estén involucrados en sus vidas. En este momento. El otro lado. Jun Mengzi recibió un invitado no invitado. Esos eran dos jóvenes. Un hombre y una mujer. A juzgar por su apariencia, no es originario de esta zona. Cuando llegaron estas dos personas, Jun Mengzi cerró herméticamente la puerta de la presa. Está bien cerrado y no se puede entrar a menos que esté en el aire. Y ahora los técnicos de Anbin están instalando algunas instalaciones de defensa aérea. Pero llevará algún tiempo. Este invitado no invitado llegó con una mujer joven. Abuelo, ese bastardo de Chas no eligió cooperar con nosotros porque es el dueño de este lugar. Él pagará el precio, dijo la mujer. El joven llamado abuelo dijo lentamente. No te preocupes, Chas tendrá que recuperarse durante al menos medio año. Me pregunto quién se atreve a tratar a Chas. Realmente pensé que llegaría tarde si lo hacía. No salgo por tanto tiempo. ¿Terminaste? El joven resopló suavemente, sintiéndose muy maravilloso con su cuerpo frente a él. Capítulo 519 Equipo, parte 2. La llegada de los dos invitados no invitados rápidamente alarmó a muchas personas en Jun Mengzi. Hay quienes ven la diversión, hay quienes hacen cosas buenas y también hay algunas personas que se esconden en sus propios hábitats. Miedo de verse afectado. Tian Anfei actualmente está realizando un entrenamiento especial para aquellos jugadores que tienen la capacidad de resucitar continuamente. Al enterarse de que alguien estaba buscando a Anbin, llamó hasta el final. Ahora está sentado donde normalmente se sienta Anbin. Amenazó con esperar a Anbin allí. Tian Anfei preguntó y descubrió que eran un hombre y una mujer. Dos jóvenes. Pero lo más especial es que la mujer llamó abuelo a otro joven. Esta generación es realmente especial. Y en el camino, quienes intentaron detener al joven no pudieron soportar ni un solo movimiento de sus manos. Tian Anfei frunció el ceño. ¿De verdad crees que no hay nadie de Beisan excepto el jefe? Bei llama a la gente de Sword Union. La gente de Sword Union solo escucha los arreglos de Glint Sword y el jefe. No podemos llamarlos. Ellos. Está bien, iré a verlo en persona. Tian Anfei tomó la daga y rápidamente se la metió en la manga. Los jugadores de los alrededores que se quejaban interminablemente del entrenamiento especial de Tian Anfei vieron a Tian Anfei irse y muchos de ellos se sentaron allí para descansar. Este juego es tan real. Este entrenamiento especial siento como si me estuviera matando. Sí, de hecho es una experiencia especial. Pero también puedo sentir el progreso poco a poco. No sabía cómo juzgarlo. Ahora entiendo un poco la distancia y los puntos clave para lanzar un ataque. Algunas personas continúan en contacto, otras son vagas y otras conversan. Tian Anfei se llevó a su gente con él. Tian Anfei estaba principalmente a cargo del departamento de guardabosques. Es decir, un departamento dominado por guardabosques y guardabosques. Los principales tipos de responsabilidad son el combate y el reconocimiento. La detección es parte del equipo y el combate también es parte del equipo. Hermano Nan. Hermano Nan, ¿qué pasa? Los miembros del departamento de guardabosques sostenían dagas y iban y venían con sus propios miembros. Mejoren sus habilidades personales entre sí. Y señalar los problemas de la otra persona. Siendo así promovido. Tian Anfei dijo con voz profunda. Alguien acaba de irrumpir en el lugar donde el jefe suele reunirse con nosotros pelea hasta el final que. ¿Quién es tan arrogante? Es sorprendente, el jefe tiene ahí mucha fuerza allí. Hay gente capacitada estacionada allí. Ser capaz de entrar es aterrador. Sí, es cierto que la fuerza es probablemente muy fuerte. Pero no podemos dejar que el otro lado nos intimide solo porque el jefe de la sombra no está aquí. Si queremos todo depende del jefe, tiene demasiadas cosas en la espalda. También podemos ayudarlo a sostener la mitad del cielo.
Ian Anfei también escuchó las palabras de algunas personas y estuvo bastante de acuerdo con ellas. Originalmente quería superar a Anbin. Todavía lo pienso ahora. Es solo que ahora soy mucho más complicado que antes y hay una emoción indescriptible en ello. Tal vez sea admiración, tal vez adoración, tal vez sea la espalda solitaria del héroe. Ian Anfei ocasionalmente podía ver a Anbin sosteniendo una daga en la noche, sudando profusamente. Quizás Anbin tenga muchas cualidades y hazañas gloriosas que ni siquiera conoce. Ian Anfei pidió a la gente de su departamento que tomaran las armas. Deje que la otra parte pruebe, no solo el jefe puede hacerse cargo. También pueden hacerse cargo de su propio negocio. Todo el departamento de guardabosques se centra en Ian Anfei, y nadie, excepto los detectives, va aquí. Casi todos fueron. Ian Anfei llevó a la multitud a correr hacia adelante con furia, atrayendo a mucha gente a mirar. ¿Qué está pasando? Una tía acaba de recibir alimentos de socorro del área de ayuda de Beisan. Comparado con esas fuerzas, Beisan es más humano. Otra tía respondió. Escuché que alguien fue hasta el campamento de Beisan Shadow. Sentado en el lugar de reunión habitual. ¿Existe tal cosa? Es tan abominable. ¿Y sí? No me importa si le haces esto a otras personas. Pero hazlo con sombra. No puedo dejarlo pasar. Otros estaban a cargo de este lugar antes, y siempre hubo peleas. Ahora que Sombra tiene el control, todas las partes le tienen miedo. Mucho. Y su humanidad aún no ha desaparecido. Al menos todavía puede darnos comida. Al escuchar esto, alguien dijo que se dice que Shadow puede copiar cosas consumiendo moneda. Copiar comida es fácil. Para él, repartir comida no es más que una gota en el balde. Tan pronto como dijo esto, mucha gente lo criticó, lo reprendió por no tener conciencia y era mejor para él dar a los demás si estaban dispuestos. Si otros no están dispuestos a darlo, esa es su libertad. ¿Y qué pasa si es una gota en el balde? Después de todo, se da. Ninguna gratitud en absoluto. El hombre encogió el cuello cuando vio tanta gente hablando en nombre de Anbin. Bueno, tomó tan poco tiempo. Lo que ha hecho Beisan está profundamente arraigado en los corazones de la gente. ¿No se conoce a Beisan como las decenas de miles de élites? ¿Por qué ninguno de ellos puede resistir uno de mis movimientos? El joven caminó directamente hacia una silla. Entonces siéntate. La niña elogió. Abuelo, decenas de miles de élites son para la gente común. Para ti, una persona en la lista de Dios del Reino Unido, es una pequeña cosa lo que te hace grande. ¿Cómo se pueden comparar contigo, y mucho menos con ellos? Incluso si son el jefe en la sombra al que llaman también es incomparable para ti, abuelo. El joven se rió al oír esto. La niña, naturalmente, tomó una taza de té y se la sirvió al abuelo. Algunas personas de Beisan lo rodearon. Salgan y nadie podrá entrar sin permiso. Habéis herido gravemente a muchos de nosotros. Si el equipo de sacerdotes no hubiera llegado, esas personas habrían sido asesinadas. El joven no levantó la cabeza ni habló, y no le importaba lo que dijeran estas personas. La niña sonrió y dijo, no esperaba que Beisan, ustedes, fueran tan profesionales, de hecho prepararon muchos equipos pastorales. En un corto periodo de tiempo, la gente del equipo pastoral vino a ayudar tan rápidamente. La logística no es mala, pero es una pena que sea débil. Justo cuando los dos no estaban prestando atención a las personas que los rodeaban, escucharon un sonido. Hermano Nam. Enfrente está Ian Anfei. Ian Anfei lideró a la multitud y vino directamente. Parece muy impresionante. La niña preguntó, ¿es esta la sombra? No. Entonces no perturben la naturaleza de mi abuelo. Chicos, mi abuelo ni siquiera se molesta en tomar medidas contra ustedes. No arruinaré mi reputación. Ian Anfei frunció el ceño, estas personas realmente pensaban que no era nada. No solo es anticliente, sino que no le importa en absoluto. Momento siguiente. Ian Anfei de repente se acercó a la niña, y la niña inmediatamente entró en pánico, no esperaba que Ian Anfei realmente la atacara. Justo cuando Ian Anfei estaba a punto de capturar a la niña, una fuerza majestuosa lo empujó de manera invisible. El joven miró a Ian Anfei. ¿De verdad crees que soy un muro aquí? Simplemente ignorándote a ti mismo. Ja. Resulta que sabías lo que estabas haciendo. Pensé que no sabías nada sobre tu comportamiento. Ian Anfei resopló. El joven frunció el ceño, en referencia a que San regañara a Wai. ¿Qué tipo de lengua tan afilada? Ian Anfei respiró hondo, cerró los ojos y luego los abrió de nuevo. Parecía haber una energía aguda en sus ojos. El joven frunció el ceño, este movimiento fue un poco como el movimiento de Chen Changshen. Capítulo 520 será el mejor, ¿has visto a Chen Changshen? El joven estaba un poco sorprendido, pero los movimientos en sus manos se movían silenciosamente. Un borde afilado estalló instantáneamente en las yemas de los dedos, como una serpiente venenosa que de repente abre su boca ensangrentada en la noche oscura. Sin embargo, en este momento, Ian Anfei parecía tener una idea de las acciones del joven. Su cuerpo se movía hacia adelante y hacia atrás, aparentemente esquivando los movimientos del joven accidentalmente, pero en realidad lo hizo intencionalmente. El joven ahora estaba seguro de haber visto a Chen Changshen usar este truco antes. Sin embargo, los pasos de Chen Changshen eran más sutiles, el suelo era como olas y estaba ordenado. Extremadamente misterioso. El chico frente a mí realmente aprendió un poco al respecto. A los ojos de los demás, este tipo de conocimiento es definitivamente un líder. En mi opinión, no es suficiente de qué preocuparse. Es más, mi cuerpo está casi extremadamente cerca del cuerpo perfecto de la Biblia. Aunque los jóvenes parecen jóvenes, han vivido mucho tiempo. Ian Anfei lanzó un ataque etéreo contra el joven, como si hubiera entrado en un estado de altruismo.
La daga que tiene en la mano ya no es una daga, sino una parte de su cuerpo. Cuando sale la espada, la gente se mueve. Cuando la espada se mueve, la gente la sigue. Tian Anfei y Blind Sword recibieron orientación en el Reino Unido, y esta orientación no fue sencilla. Los habitantes del Reino Unido son casi todos famosos y de alto estatus, e incluso si no están en la cima de la pirámide, todavía están cerca de ella. La vista de esas personas es naturalmente extraordinaria. El joven agitó la mano y su cuerpo no temió el ataque del oponente. Casi directamente atacó a Tian Anfei con medios contundentes. No importa cuántas habilidades y medios tengas, frente a la fuerza absoluta, simplemente estás resistiendo obstinadamente. El joven aterrizó una palma en el pecho de Tian Anfei. Tian Anfei ya entendió este truco, pero desafortunadamente su cuerpo es muy diferente al de un joven en todos los aspectos. Este golpe hizo que Tian Anfei sintiera el dolor de un hueso dislocado, pero Tian Anfei ya estaba acostumbrado a la vida errante. A lo largo de los años en Beisan, también he visto mucha calidez y cierta sofisticación. También sentí un temperamento especial entre la gente de Beisan. Los labios del joven sonrieron. No acabaré contigo tan rápido. Me tomaré tu tiempo. La tortura es mucho más cómoda que el placer. Tian Anfei no refutó ni habló, cualquier palabra que dijera en ese momento fue débil. Las palmas del joven cayeron sobre Tian Anfei una tras otra. Muchas personas alrededor vinieron a ayudar a Tian Anfei, pero todos fueron bloqueados por el joven. Incluso una parte resultó herida. La nieta se paró no muy lejos y miró a su abuelo con gran autoridad. Este es el maestro del Reino Unido, frente a estos maestros, no importa cuántas personas haya, es inútil. Justo cuando las heridas de Tian Anfei seguían empeorando, de repente escuchó una bocanada. Una bala atravesó la ceja del abuelo. La nieta gritó estupefacta. Abuelo. El joven levantó lentamente la cabeza, miró al techo del edificio y se sacó la bala entre las cejas. Y lo dejó caer al suelo. No esperaba ser tan descuidado. Es una lástima que tus francotiradores no puedan hacerme nada. El joven se movió. La bala salió volando como si fluyera hacia atrás. El francotirador en el techo rápidamente se dio la vuelta y esquivó la bala. Sin embargo, la bala atravesó directamente la puerta de hierro del techo en ese momento. El francotirador pareció atónito. El joven meneó la cabeza. Qué lástima. Si hubiera sido antes, este disparo realmente me habría causado algún daño. Las comisuras de la boca de Tian Anfei se elevaron. Viejo perro, lastimaste a tantos de mis hermanos, ¿por qué viniste a nuestro lado? El joven se entristeció bastante cuando escuchó a Tian Anfei gritar. ¿Tiene algo que ver contigo? En cuanto a arruinar su propio negocio y algunas posibles reglas dentro del Reino Unido, no era necesario que le dijera una palabra a Tian Anfei. El joven estaba a punto de conocer a Tian Anfei, pero de repente descubrió que su ropa había sido dañada con muchos agujeros. ¿Cuándo fue arañado? El joven frunció el ceño, sin saber que lo habían arañado. Esto no significa que Tian Anfei sea mejor que él. Es que hizo algo que no sabía que estaba haciendo. Tian Anfei dijo. ¿No te lo dijo Chen Changxin? La hoja afilada está oculta entre los movimientos. Momento siguiente. Había un corte en el brazo izquierdo del joven y estaba sangrando. El rostro de la nieta, que seguía sonriendo, de repente se congeló. Con su aguda vista, no pudo encontrar nada en absoluto. Después de este golpe, Tian Anfei estaba preparado para morir. Este fue un truco que le enseñó Chen Changxin. El nombre ante movimiento es conviértete en la cima. Cuando te encuentras con un oponente que es mucho más fuerte que tú pero que no puede irse, incluso si pierdes, aún tienes que darle un fuerte golpe al oponente. Este movimiento secreto ha estado oculto en él desde el comienzo de la pelea. Es difícil de detectar a menos que estés familiarizado con él. El joven cubrió el lugar sangrante, su cuerpo casi resistente a las balas. Pero ahora estaba sangrando. La fuerza de esta persona es muy inferior a la mía y, de hecho, puede lastimarse hasta este punto. Este truco no debe haberlo aprendido él, debe haberlo enseñado un experto. La nieta corrió y miró las heridas de su abuelo y no podía creerlo. ¿Con la fuerza del abuelo, realmente resultó herido? El revés del joven golpeó a Tian Anfei directamente en la frente, pero retuvo parte de su poder en el último momento. Tian Anfei quedó inconsciente. El joven miró a Tian Anfei, que cayó al suelo y murmuró para sí mismo. ¿Podría ser que este sea Chen Changxin, quien será considerado como Lin Huading? En el pasado, había oído que Chen Changxin tenía poca fuerza y tomó un barco a Inglaterra antes de volverse poderoso. Atacado por un grupo de piratas somalíes, los peligros abundaron en el último momento. Casi muero allí. Chen Changxin usó su cuerpo extremadamente débil para herir gravemente a varias figuras importantes de los piratas en ese momento. Completó una reversión impactante. Más tarde llamó a este movimiento Miran Lin Huading. Solo se utiliza en emergencias. Más tarde, este movimiento contenía parte de la filosofía de Chen Changxin sobre la cognición. Algunos son cercanos a Anjin, pero otros son diferentes. La gente que rodeaba al joven seguía atacándolo y sangraba continuamente. Este movimiento es realmente peligroso. No es de extrañar que dijeran que incluso el cuarto jugador clasificado no se atrevería a hacer todo lo posible con Chen Changxin, quinto clasificado, murmuró. Una persona débil puede explotar con tanta fuerza si una persona fuerte usa este movimiento. Probablemente sería invencible con la misma fuerza. La nieta miró a su abuelo que estaba sangrando y le preguntó con preocupación. Abuelo, estás sangrando todo el tiempo. El abuelo asintió. Algunas de mis arterias estaban dañadas. Para que la gente común se cure, necesitarían puntos y esperar varios meses. Abuelo, pediré a los mejores sacerdotes y médicos que te curen. La nieta lo sabía.
Si esto fuera así difundido, me temo que sería difícil establecer la reputación del abuelo. El abuelo negó con la cabeza. No es necesario, mi cuerpo es muy resistente y no lleva tanto tiempo. Casi derrotó a todos los que lo asediaron y caminó hacia el lago de Ian Manfei. Yowin tiene mucha suerte de haber reclutado un talento como tú. No mucha gente puede aprender los trucos de Chen Changshen. Qué lástima. Sacudió la cabeza, con una luz fría en los ojos. Capítulo 521 Hijo del Diablo. Cuando el equipo de Anbin entró en el área de Shenzhen de la montaña Kaiyan, casi no había señal. Casi no hay señal de celular. En cuanto a la frecuencia de emisión de ondas electromagnéticas, también se ha interferido. Lo único que puede moverse con mayor precisión es la brújula. San Ning guió a todos por el camino y finalmente llegó al área de la montaña Kaiyan. Si la montaña Kaiyan se divide en la cima de la montaña, la ladera, el pie de la montaña, los círculos exterior y medio de la montaña y el círculo interior. Anbin y otros ya han irrumpido en el perímetro interior. Al entrar, todos se toparon con varios ataques. Algunos de esos monstruos eran muy fuertes y Anbin no quería que el equipo perdiera a nadie. ¿Cuántas personas vienen? Al menos cuántas personas deben regresar con vida. San Ning comenzó a preocuparse por lo que haría si regresaba. Eran un grupo muy fuerte, y varias veces casi fue bloqueado solo por Anbin en situaciones que pensaba que estaban condenadas al fracaso. Te llevaré aquí. Si profundizas más, me temo que no podré regresar, dijo San Ning. Anbin le dio a San Ning 9 botellas de solución nutritiva. Esta es una solución de alta concentración que puede ayudarte durante mucho tiempo. ¿Cómo puede funcionar esto? El precio que discutimos antes no fue este. Aunque estoy liderando el camino para que ganes esto, pero no creo que valga tanto. Anbin dijo con calma. Tómalo. Esto no es nada para mí. Anbin copió esta solución nutritiva de alta concentración usando su propia moneda. Es solo que la capacidad de replicación de Apocalipsis requiere un cierto intervalo de tiempo. Bumblebee también dijo. Está bien, tómalo. No es fácil para todos. Todavía tienes 2 bebés allí, te están esperando. Ten cuidado en el camino de regreso. San Ning miró las palabras y el consuelo de todos, sus viejos ojos estaban ligeramente rojos, pero parpadeó rápidamente. No quiero que otros vean mi vergüenza. Después de que San Ning se despidiera de todos, se roció un polvo extraño y luego se fue en silencio. Cuando San Ning se fue, miró a Anbin y a los demás, tratando de recordar sus rostros profundamente en su mente. Sin San Ning, básicamente todos habían determinado su ubicación, y San Ning también compartió con ellos su método de búsqueda de caminos en el camino. Cuéntales también algunas características locales. La ubicación se puede determinar a través de estas características. También le dijo a Anbin que hace mucho tiempo, la montaña Kaiyan no era así. Solo más tarde, algunas flores y plantas exóticas y algunas criaturas extrañas aparecieron gradualmente en las montañas Kaiyan. Además, siempre hay una capa de niebla que bloquea la vista. Especialmente cuando aparecen grandes cantidades de esqueletos espirituales, las anomalías mostradas por la montaña Kaiyan parecen extremadamente atractivas. Esos esqueletos espirituales ni siquiera se atrevieron a acercarse aquí. Algunas personas que descubrieron flores extrañas y hierbas raras en las montañas Kaiyan, a través de la experimentación, descubrieron que algunas flores extrañas y hierbas raras en realidad podrían aumentar mucho su fuerza. Muchas personas y grupos enviaron personas una tras otra. Justo cuando Anbin y otros estaban en camino, escucharon un ruido. Todos fueron muy inteligentes e inmediatamente no dijeron nada, prestando especial atención al movimiento. Oye, no lo menciones. Realmente no sé por qué Lord Katadi no aniquiló al clan de las hadas de un solo golpe. Si el clan de las hadas es aniquilado, el siguiente paso es destruir la raza humana y las estrellas. Clan. Anbin y otros miraron y vieron que eran un grupo de demonios vestidos con uniformes de guerreros. Hay unas 20 personas, lo que está más cerca de Anbin, un poco más. Tenían brochetas de carne en las manos y frente a ellos había una hoguera. Cerca se movían 4 hombres organizando la defensa. Un guerrero demonio relativamente fuerte dijo. ¿Crees que los inmortales no tienen una carta de triunfo? Lord Katadi simplemente no está dispuesto a atacar a los inmortales con todas sus fuerzas antes de que se complete el asunto. Si este es realmente el caso, una vez si las fuerzas del clan demoníaco están dispersas y derrotadas, es probable que se encuentren con un ataque de pinza de las otras 3 fuerzas principales. Todavía admira mucho a Katadi. Escuché que un experto en ranking del Reino Unido fue a buscar al señor Katadi, pero no hubo noticias después. No sé cómo se desarrolló. Eso no es lo que nos importa en este nivel. Solo presta atención a tu entorno. Te ahorrará algo de tiempo. Asesinado en secreto. Las llamas de la hoguera frente a ellos seguían saltando. Lucifer estaba junto a Anbin. Jefe, ¿queremos a estos miembros del clan demoníaco? No, nos han descubierto, dijo Anbin en voz baja. Vi un búho batiendo sus alas en una rama no muy lejos. Revoloteó y se fue volando rápidamente. En ese momento, un demonio con orejas puntiagudas apareció frente a Anbin. El demonio de orejas puntiagudas vio a Anbin e hizo un gesto de saludo muy caballeroso. Lucifer todavía estaba desconcertado de que este demonio no le lanzara un ataque precipitado. Tengo una poción experimental, así puedo intentar cambiar mi cuerpo nuevamente. Lo único poco confiable es que Lucifer aún no puede confirmar cuánto durará la poción. Una estimación aproximada debería ser de unos 90 segundos. Después de todo, es un producto experimental y no hay forma de ingresar la información de manera completa y precisa. Los demás estaban a punto de actuar, pero Anbin los detuvo. El hombre de orejas puntiagudas de la tribu de los demonios dijo, para ser honesto, soy miembro del rey demonio.
Nosotros, la tribu de los demonios, todos obedecemos los arreglos de Katadi ahora. Sin embargo, el hijo de la tribu de los demonios es rechazado por Katadi. Las palabras aún no han terminado. La espada de Andy aterrizó junto a la oreja del demonio, y el hombre la esquivó con tristeza. Él casi muere. Sin embargo, esta daga causó muchas heridas al hombre. La persona que fue atacada por Anbin tocó el punto sangrante, miró a Anbin y sacudió levemente la cabeza. TSK, TSK. No pedí ninguna información útil. Sombra, sombra, hay un camino hacia cielo, ¿no lo tomas? No hay camino al infierno, lo estás buscando. Quédate aquí hoy. Anbin sonrió levemente. No depende de ti decidir si conservarlo o no. Las palabras cayeron. Anbin casi le atravesó el corazón y la daga quedó manchada de sangre. Bumblebee negó con la cabeza, realmente no sabían qué hacer. En circunstancias normales, todavía habría una posibilidad de hablar. Pero obviamente ahora es diferente. Esa persona también acababa de descubrir a Anbin, tenía el arte de la transformación e imitaba a algunas personas, queriendo preguntar sobre el paradero del príncipe demonio. Se dice que escapó y el gran profeta dice que no está muerto. Es decir, afuera hay rumores de que fingió su muerte. Quería aprender de las palabras de Anbin. Pero no esperaba que antes de que se implementara su plan en Anbin, Anbin ya lo hubiera descubierto de antemano. Después de todo, cuando Wuwen salió antes, Anbin ya había adivinado a quién iba a ver. Por supuesto, esta es la suposición de Anbin. Aún no se ha confirmado quién es realmente. Necesitamos reunirnos para saberlo claramente. La base para el juicio también es muy simple. Wuwen ya fue al lugar designado y este grupo de personas todavía quiere encontrar un gran avance con información desactualizada. No es más que una broma. Al ver que no podían obtener la información, los demonios simplemente gritaron y más de 20 demonios se apresuraron en una fuerza semicircular. No pasó mucho tiempo para ir y venir. Anbin los miró y vio casi todos los niveles de este grupo de personas, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, revelando una sonrisa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 522 Leyenda, parte 1. Estas personas originalmente querían detener a Anbin. Pero al momento siguiente. La figura de Anbin ya estaba flotando. Casi a unos pocos pasos, un guerrero demonio cayó. Más de 20 personas casi se enfrentaron a Anbin y sintieron una gran presión. Como era de esperar, lo que dijeron los miembros del clan es que esta sombra es extremadamente poderosa. Pensó un guerrero demonio un poco mayor, con los ojos parpadeando, si continuamos, todos los de nuestro lado pueden ser derrotados por él. Debemos evacuar. Este lugar está a cierta distancia de nuestro grupo de élite. De lo contrario, con la habilidad del grupo de élite, no sería fácil para esta sombra irse tan fácilmente. Tomó una rápida decisión y gritó a sus compañeros que evacuaran rápidamente. Esos compañeros sabían que era difícil tratar con Anbin, sin mencionar que había más de 20 personas del lado de Anbin, cada una de ellas era valiente y buena peleando, y tenían el poder de levantar 1000 libras. Retírate. Después de esta retirada, los miembros restantes del clan demoníaco huyeron a toda prisa. Bumblebee miró al tranquilo Anbin, luego a los guerreros demonios que huían, y tomó un bastón en su mano. Quiero irme. No es tan fácil. Las palabras cayeron. Vi luces negras en las manos de Bumblebee, y estas luces negras estaban rodeadas por una capa poco profunda de luz dorada. Estos rayos de luz brillaron sobre los guerreros demonios, y una cosa negra pareció emerger de debajo de sus pies, y luego esos guerreros parecieron enredarse. No podría moverme aunque quisiera. Los guerreros demonios los miraron con horror y, aprovechando el entorno circundante, confiaban en poder escapar. Pero no esperaba quedar enredado en este truco. Los miembros restantes del clan demoníaco no tenían forma de escapar, ya que este movimiento los ataba muy fuertemente. ¿Qué tipo de truco es este? ¿Es el enredo del druida? No, absolutamente. Si es un enredo, nunca durará tanto tiempo. Probablemente sea una habilidad poco común. Miraron a Anbin y a los demás con miedo. Quien desató el movimiento fue Bumblebee, y este movimiento pertenecía a Miracle Shadow Priest. Ya sabes, en la vida anterior, el dueño de Miracle Shadow Priest ocupaba casi el segundo lugar después de Apocalipsis en la etapa posterior. Por supuesto, Miracle Shadow Priest también tiene un defecto, que pocas personas saben con certeza. Anbin miró a estas personas con ojos apagados. Se miraron y dijeron, admito que hemos caído en una trampa y os dejamos hacer lo que queráis. El dios de la guerra está arriba y los demonios nunca te traicionarán. La creencia de los guerreros demonios es la del comandante supremo. Entre los demonios, hay quienes creen en el dios de la vida, el dios de la oscuridad y el dios de la guerra. A pesar de sus diferentes creencias, la clase baja de demonios es leal a la clase alta. Esta es a la vez su pena y su suerte. Lucifer quiso pedir información sobre el hijo del diablo del que hablaban, pero parecía que se parecían a él. Parece que ha decidido no decírselo a nadie aunque muera. Anbin sonrió levemente y dijo, ya que está por terminar, lo haré realidad por ti. ¿Crees que sabe mejor al vapor o cocido? Anbin sonrió levemente y habló con mucha calma. Los demonios restantes parecían confundidos. Era bueno en este momento. ¿No deberían obligarse a obtener la información que querían? ¿Por qué la discusión llegó a la comida? De repente quedaron desconcertados. Muy raro. De repente uno de los guerreros demonios reaccionó, la carne de su rostro tembló levemente y dijo tembloroso. Está discutiendo cómo comernos. Tan pronto como terminó de hablar. Auge.
El resto de los guerreros demonios se sintieron como un rayo caído del cielo. Simplemente siento que estas personas frente a mí son simplemente más aterradoras que ellos, son bestias entre bestias. Lo que los asustó aún más fue que en ese momento, Lucifer y otros hicieron un gesto muy cooperativo de lamerse los labios. Estos guerreros demonios estaban tan asustados que se les erizó el pelo. Nunca en mi vida había experimentado algo tan terrible. Delante de usted, discuta si sabe mejor cocido al vapor. Tienen la sensación de que la Tierra es terrible, pero su propio planeta es mejor. Dos de los guerreros demonios mantuvieron la calma y resoplaron. Cómenos si pueden. Nunca traicionaremos nuestras creencias. Sin embargo, menos de 2 segundos después de que terminaron de hablar, otro tímido guerrero demonio ya estaba asustado. Sé todo lo que sé y te lo diré. Solo te pido que no me mates y que no me comas. Lucifer estaba secretamente feliz, el jefe era una lástima, pero este truco funcionó muy bien. Asustó a una persona tímida. El jefe tiene tantas ideas. Todos los cuestionaron y el guerrero demonio les respondió uno por uno. Y como le preocupaba que lo mataran, sus respuestas fueron incluso más detalladas de lo que preguntó. Me contó todo lo que no preguntó. Le dijo a la multitud. El clan demonio sigue un sistema hereditario, y los nobles del clan demonio siempre pueden obtener la herencia de la nobleza. Pero si las cosas siguen así durante mucho tiempo, esos nobles no necesitarán hacer nada para permitir que sus hijos y nietos disfruten de infinitos beneficios. Además, muchas personas están felices de olvidarse de Shu y no progresar en absoluto. Como resultado, el clan de los demonios continúa disminuyendo a medida que se desarrolla de generación en generación. No fue hasta que apareció el demonio Venus que esta situación empezó a cambiar. Venus era el rey demonio más popular de esa época. También se destacó entre muchos candidatos a rey demonio y se convirtió en rey demonio de una sola vez. Al principio, el rey demonio Venus hizo una gran cosa, abolir directamente el sistema aristocrático. Es solo que los nobles que ostentan el poder no están dispuestos a hacerlo. Porque perjudica sus intereses, también suprime el trato que sus descendientes podrán disfrutar en el futuro. Resiste vigorosamente. Venus luchó contra estos nobles. Era la era oscura de los demonios y las guerras continuaron. Al final, tanto Venus como los nobles sufrieron pérdidas. La vitalidad del demonio resultó gravemente dañada. Finalmente, Venus y los nobles llegaron a un compromiso mutuo. Ese es el sistema aristocrático de 5 generaciones. Sin embargo, si hay 5 generaciones consecutivas de nobles sin méritos y no hay seguimiento para pasar la posición hereditaria de nobles, serán degradados a residentes. Esto se convirtió en un paso clave para aliviar la tensión entre los nobles y el rey demonio. Después de implementar este sistema durante más de 10 años, Venus anunció que daría paso al próximo rey demonio. Y abandonó el clan de los demonios. Venus nunca más fue visto. Venus es conocido como el antiguo rey demonio. Cuando Venus se fue, tenía una bruja que ya estaba embarazada. Los demonios dan a luz a niños demonios, aunque no están destinados a ocupar la posición de rey demonio en ese momento. Pero se convirtió en el representante del clan de los demonios. Los nuevos reyes demonios de las generaciones pasadas, sí pueden estar rodeados de gente de la familia Venus. Es simplemente equivalente a vestir una túnica amarilla y recibir una iniciación honoraria. La cara es particularmente brillante. Por supuesto, los descendientes de Venus también tienen la oportunidad de competir por el puesto de rey demonio. Es solo que los descendientes nacidos del linaje de Venus solo han producido 2 reyes demonios. Y la actuación de esos 2 demonios fue bastante mediocre. La popularidad no se puede comparar con la de Venus. Venus se convirtió en la antigua leyenda del clan de los demonios y también fue llamado el antiguo rey demonio. Ese frío invierno, los nobles traían un guerrero a la arena de la muerte. Estos guerreros han demostrado sus talentos a lo largo del camino con méritos propios. La mayoría de los demonios saben lo que sucedió después. Ese guerrero es Katadi. Capítulo 523 Leyenda, parte 2. La aparición de Katadi es casi rara en toda la historia del clan demoníaco. Subió desde la arena de la muerte hasta la cima del clan de los demonios. Luego fue recomendado conjuntamente por muchos dioses de la guerra y ascendió al puesto de rey de reserva del clan de los demonios. Hasta donde ellos sabían, Katadi tuvo un conflicto con el gran profeta, un subordinado del anterior rey demonio. Entonces los dos estaban extremadamente en desacuerdo. Anbin escuchó a los guerreros demonios acercarse uno por uno, pero no los interrumpió. Había su juicio competente en sus palabras. Al menos Anbin sabía que el gran profeta y Katadi estaban en el mismo grupo. La razón por la que los dos parecen estar en desacuerdo es en realidad una partida de ajedrez entre la realidad y la ficción. El guerrero demonio sigue hablando. Cuando se recomendó a Katadi como rey, había otro fuerte contendiente. Este competidor es Verdo, que es del linaje de Venus. Lógicamente hablando, Verdo debería ser llamado nieto del antiguo rey demonio. Sin embargo, Verdo no deshonró a sus antepasados. Después de muchas generaciones de altibajos, Verdo resucitó. Su sangre fue reconocida por los ancianos del clan demoníaco como el raro linaje más cercano al rey demonio. La capacidad de reacción instantánea del cuerpo es extremadamente cercana a la del antiguo rey demonio Venus. Por lo tanto, además de ser llamado nieto del antiguo rey demonio, a Verdo también se le llama hijo del diablo. Sin embargo, se transmitió que entre los demonios, quienquiera que fuera, se convirtió en el hijo del rey demonio. No mucho después, el clan de los demonios buscaba a Mako. Leyeron el aviso en ese momento, que decía que el diablo colaboró con el enemigo, unió fuerzas con enemigos extranjeros y utilizó medios injustos para competir por el puesto del diablo. No saben cuál es la verdad. Pero obviamente, la batalla entre Verdo y Katadi ha quedado en desventaja.
Katari aprovechó la situación y se convirtió en el rey demonio en preparación. Está a cargo de muchos dioses de la guerra demoníaca e innumerables legiones de demonios. El guerrero demonio les contó todo a todos. Lucifer quedó un poco fascinado cuando lo escuchó y estaba lleno de interés en la cultura y la historia del clan de los demonios. Es una pena que la otra parte no cuente todo esto. Porque se necesita mucho tiempo para decir todo esto. Es más, hay algunas cosas que los miembros comunes del clan de los demonios quizás no sepan. Solo consultando los clásicos del clan de los demonios o los registros escritos podemos saberlo. «Puedes dejarnos ir esta vez», dijo el hombre. Mientras hablaban, de repente llegó una ráfaga de viento. «Es tan ruidoso que apenas puedes mantenerte en pie». Todos miraron en dirección del viento. Resultó ser la vaca dorada que vi antes. La vaca estaba de pie sobre sus dos patas, lo que parecía bastante extraño, pero también daba la impresión de ser un viejo monje de pie. Un paso del casco de la vaca destruyó todos los árboles dentro del radio de la vaca dorada. El tipo de destrucción pareció desaparecer directamente. Quedar desierto. Frente a los cuernos había un cuervo muy pequeño. El cuervo batió sus alas. El fuerte viento que traían esas alas iba acompañado de muchas plumas negras. Estas plumas son como cuchillos extremadamente afilados que atraviesan. Varios guerreros demonios que fueron restringidos por la habilidad Miracle Shadow Priest de Bumblebee no pudieron esquivarlo a tiempo. Todo el cuerpo fue atravesado directamente por plumas negras. Murió instantáneamente. Las horribles heridas sorprendieron a todos. Esos cuchillos parecían ser suficientes para matar a alguien con un solo golpe. Bumblebee quiere dejarlo ir y también quiere obtener más información útil de estas personas. Solo soltando sus ataduras podrán estas personas esquivarlas. Sin embargo, la velocidad del cuervo negro era tan rápida que antes de que el avispón pudiera liberarse, ninguno de los guerreros demonios sobrevivió. Todos fueron asesinados. Por parte de Anbin, debido a que tuvo la previsión y sabía que este viaje era peligroso, trajo a todas las élites con él. También hay dos núcleos auxiliares. Xia Siyu rápidamente liberó sus habilidades. Se derramaron bendiciones sobre todos y la velocidad de todos aumentó instantáneamente. Aunque él mismo es una élite, no es como los guerreros demonios restringidos que no pueden moverse con flexibilidad. Nadie murió, pero uno resultó gravemente herido. Solo tocar una pequeña pluma afilada es muy grave. Si tiene éxito, probablemente será como el dios demonio de la guerra, solo para morir. El Tauro está en constante batalla con ese cuervo negro especial. Eso es todo. Las pupilas de Lucifer se movieron levemente. Al sur derecha de las dos criaturas, había un árbol joven muy especial. Una altura de unos 15 centímetros. Hay una fruta muy extraña suspendida arriba. La fruta se parece un poco a una nuez. Simplemente parado entre las flores. Anbin pidió a todos que se fueran juntos y dejaran de quedarse aquí, me temo que no todos podrán salir con vida. La batalla entre las dos criaturas frente a ellos fue mucho más allá de lo que todos podían soportar. Podrían adivinar aproximadamente que las dos criaturas estaban luchando por esa fruta especial. Pero incluso si lo supieran, nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Porque las consecuencias por sí solas son muy poderosas, si te acercas lo suficiente para atraparlas. Es muy probable que dos monstruos te ataquen al mismo tiempo. Incluso si algo es bueno, hay que tomarlo con vida. Mientras permanezcan las colinas verdes, no hay necesidad de preocuparse por quedarse sin leña. Me temo que hay muchas cosas buenas en la montaña Kagan. Si tienes suerte, puedes encontrar uno o dos. Eso es realmente buena suerte. Todos abandonaron rápidamente el área sin demorarse. El toro dorado y el cuervo negro todavía están peleando y la escala de la batalla está aumentando gradualmente. También es más influyente. El ruido era cada vez más fuerte. Parece que antes estaban probando la fuerza del otro y luego gradualmente se fortalecieron para detectarla. Todos lo miraron con miedo persistente. Anbin sostenía una brújula. Vayan por aquí, ahora deberíamos estar en la ladera de la montaña. Espero que la vista desde la cima de la montaña pueda ser mejor. Todos, presten más atención a los movimientos a su alrededor. Si encuentra algo, infórmelo lo antes posible. Sí. Está bien, jefe. Lucifer escuchó las palabras de Anbin y metió la mano en su pequeño bolso. Quería sacar algo, pero dudé y volví a sacar la mano. Todavía no lo he sacado. Lucifer sacudió la cabeza y murmuró, olvídalo. Anbin tiene mejor audición. Aunque la voz de Lucifer era muy baja, Anbin aún escuchó estas dos palabras. ¿Olvidarlo? Preguntó Anbin. Lucifer se sobresaltó y luego sacudió la cabeza. Nada, vámonos. Todos, tengan cuidado. Esta vez Anbin no dijo nada ni hizo preguntas. Simplemente dijo a la ligera. Lo que quieras decir, dilo. Hemos sido amigos durante tantos años. Lucifer escuchó y asintió. No es nada, solo una pequeña poción. Aún no estaba dura, puedo hacerlo yo mismo. Anbin sabía algo aproximadamente, pero no dijo nada. Todos continuaron avanzando. Fue entonces cuando, frente a los ojos de todos, hay casi innumerables árboles. Frente a todos, había guepardos negros. Si miras de cerca a esos guepardos, sus cuerpos casi parecen humo. Parece estar hecho de humo condensado. Había destellos de luz en los ojos de la pantera negra, y miraron a Anbin, quien gradualmente se acercaba a ellos. Anbin miró a su alrededor y descubrió que la visibilidad aquí era muy alta y vio a mucha gente aquí. Capítulo 524 División de Artillería. Mira alrededor. Las montañas y llanuras están casi llenas de panteras negras y de quienes vienen a la montaña Kayan a explorar. Anbin se quedó allí y pudo escuchar las voces entre muchas personas. Maldita sea, ¿cómo provocaste tantas panteras negras a la vez? Acabo de ver que un equipo parecía haber entrado en una cueva.
No mucho después de que entraron, solo uno de ellos escapó. Casi un grupo de personas detrás de ellos. Innumerables panteras negras. Gilipollas, lo mataron. He estado buscando aquí durante la mayor parte del día y encontré algo bueno cuando me encontré con este problema. Mucha gente pelea constantemente con esas panteras negras. Ambin y otros estaban justo fuera del círculo de panteras negras, pero también estaban muy cerca de estas panteras. Algunas panteras negras descubrieron a Ambin y a otros, mirando a todos con los dientes al descubierto, como si estuvieran mirando la comida. Varias panteras negras veloces se acercaron corriendo. Todo el cuerpo es como un lobo hambriento que se abalanza sobre la comida, tratando de abalanzarse sobre la persona. Ambin golpeó con una mano y de repente ejerció fuerza. Estallido. Este golpe en realidad penetró directamente el cuerpo de la pantera negra. Las personas que vinieron aquí sin darse cuenta quedaron muy sorprendidas y no pudieron evitar jadear. Tuvieron muchas dificultades para lidiar con una pantera negra. El hombre frente a él en realidad atravesó a una pantera negra. La pantera negra cayó al suelo con un grito e intentó levantarse, pero no pudo hacerlo varias veces. Las otras panteras negras se volvieron aún más feroces al ver que sus compañeros estaban heridos. Lucifer bebió una botella de la poción que había preparado y sintió una sensación cálida recorriendo su garganta. Bajo la influencia de esta calidez, Lucifer parecía haber bebido un estimulante y un poder creciente se apoderó de él. Las afiladas garras de una pantera negra apuntaban directamente a la garganta de Lucifer y, si las garras lo lastimaban, las consecuencias serían desastrosas. Sin embargo, en ese momento, Lucifer lo golpeó directamente con su duro puño. Aunque este golpe no fue tan aterrador como el de Ambin, hizo que la pantera negra rodara varios metros hacia abajo. Bumblebee sonrió. Oye, sí, tu farmacéutico ya puede reforzar la poción contigo mismo. Siempre está bien. Lucifer se quedó sin palabras. Bumblebee se rió. ¿En serio? Inmediatamente, levantó su bastón y siguió el bastón de Bumblebee, con Bumblebee como radio. Una luz curativa con un alcance mayor que el del sacerdote brilla sobre Ambin y otros. El poder de combate de Shia Siyu es relativamente débil y estas panteras negras representan una gran amenaza para ella. Tuvo que esquivarlo y rayos de luz auxiliar cayeron sobre Ambin. Ambin fue aún más ágil bajo la luz de estas asistencias. Además, el lado de Ambin está formado por casi todas las élites de Beisan, y cada uno tiene sus propias habilidades especiales únicas. En un instante, casi todas las panteras negras cercanas a Ambin y otros fueron derrotadas. Timbre. Felicitaciones por matar a Elite Black Panther y ganar 11.521 puntos de experiencia. Timbre. Felicitaciones por matar a Elite Black Panther y conseguirlo. Después de la muerte de estas panteras negras, el indicador de experiencia personal de Ambin aumentó. En la actualidad, el nivel de Ambin ha alcanzado el nivel 73. El sabio y gran profeta Ambin predijo que, según la trayectoria temporal de ese momento, debería tener más de 80 años. Necesita superar la marca del nivel 80 lo antes posible antes de poder encontrarse con el sabio y gran profeta para competir cara a cara. Ambin, uno de los oponentes más aterradores de su vida anterior, ya tenía el capital para enfrentarlo en esta vida. Sin embargo, Ambin no era ni arrogante ni impetuoso, él sabía todo esto y había luchado tan duro para que él tuviera la oportunidad de revertir la situación. Aunque la trayectoria de esta vida es algo diferente a la de la vida anterior, algunas cosas aún están cerca. En ese momento, Ambin y otros no fueron capturados por los panteras negras, pero mirando a su alrededor, todavía había innumerables panteras negras. Si esto continúa durante mucho tiempo, será perjudicial para muchas personas. Afortunadamente, la situación en este momento ha mejorado ligeramente. Al suroeste de Ambin, un grupo de poderosas divisiones de artillería utilizaron su artillería pesada como unidad base. Rompe una línea. Retirada. El artillero llevaba un arma pesada a la espalda, la sostenía con ambas manos y seguía moviéndose y disparando. La puntería es extremadamente precisa. No todos tuvieron tiempo de preocuparse por quién era este maestro de artillería. Después de que apareció esta ruta de retirada, todos se evacuaron en esta dirección. Ambin y otros también partieron en esta dirección. Porque a medida que bajas, la visibilidad es muy baja y te alejas más de tu destino. Ambin también caminó por este camino. El rostro del artillero le resultaba muy desconocido a Ambin. No es una gran impresión en absoluto. Después de todo, hay demasiadas personas en este mundo y es imposible que Ambin conozca a todos. Mientras todos retrocedían, lanzaron ataques contra las panteras negras que los perseguían constantemente. Ataque mientras se retira. A pesar de esto, muchas personas todavía murieron a manos de Black Panther. Esas panteras negras consideraban a los muertos como comida. Tan pronto como alguien moría, un grupo de panteras se arremolinaba. Algunas personas que nunca han visto una escena así solo sienten que sus corazones están agitados y es difícil calmarse. La feroz pantera negra sigue persiguiendo. Todo el mundo sigue evacuando. Hasta 2 horas después, todos estaban jadeando. Hay muchos menos panteras negras que optan por seguir persiguiendo. Al ver la disminución de compañeros a su alrededor, las panteras negras restantes dejaron de perseguir y abandonaron al grupo de presas. Todos estaban orgullosos de tener la oportunidad de respirar. Muchas personas estaban casi empapadas de sudor y algunas tenían la cara roja y los labios blancos, apoyadas contra un árbol cercano y respirando con dificultad. Estas personas que habían obtenido seguridad temporal no saludaron calurosamente a las personas que los rodeaban. Al contrario, estaba lleno de vigilancia. En situaciones desconocidas, alguien podría aprovechar tu falta de fuerza física para hacer algo cruel. Para confiscar los materiales y equipos de la persona.
Ten cuidado con los conocidos, y más aún con los desconocidos. Aunque el equipo de Anbin de más de 20 personas no es un equipo muy grande, sigue siendo mucho más grande que aquellos con solo unas pocas personas. Anbin observó con atención que varios equipos en reposo miraban hacia él de vez en cuando. Sin embargo, cuando descubrió que Anbin también los estaba mirando, rápidamente desvió la mirada. Solo miraba de vez en cuando. Había un pequeño equipo con solo 3 personas, dio un paso adelante y caminó lentamente hacia Anbin. Lucifer y el resto de la gente miraron hacia arriba, y Lucifer sacó su poción y se la dio a todos para que bebieran. Esto puede restaurar la fuerza física del cuerpo más rápidamente y regular las células. Hola. El hombre que caminaba hacia mí parecía tener unos 40 años, hombros anchos y uniformes de camuflaje. Este uniforme de camuflaje es inusual, una mezcla de morado y verde. A su lado había 2 oficiales de aproximadamente la misma edad. Anbin respondió a la ligera y sonrió. Hola. Hermano pequeño, accidentalmente te vi golpeando a esa aterradora pantera negra. Eres joven y prometedor, elogió el hombre de mediana edad. Anbin sabía cuántos halagos significaban las palabras en sus bocas y venían al salón de los 3 tesoros por nada. Sin embargo, este tipo de adulación no está relacionada con la adulación ordinaria, sino más bien con palabras amables. Anbin dijo con calma. Si lo entiendes, dilo. Feliz, hermanito, entonces lo diré directamente. Capítulo 525 Beneficiado mucho. Miró a la gente a su alrededor y luego se acercó a Anbin. Hermanito, ¿has notado eso? El hombre de mediana edad lo miró y se sentó en una roca. El artillero cargando su arma. Justo ahora fue su poderoso ametrallamiento, combinado con otras personas con armas de fuego, para crear una ruta de retirada. El hombre de mediana edad susurró. A decir verdad. Estábamos allí hace un momento y accidentalmente descubrimos un montón de escombros bloqueando una entrada. La entrada está bloqueada, pero se puede ver un pequeño espacio. A través de él vi una y muchas cosas buenas en él. Es solo que, el hombre de mediana edad suspiró. Anbin dijo con calma. Debe haber descubierto eso en ese momento. ¿Cómo lo supiste? El hombre de mediana edad se sobresaltó. Anbin dijo en voz baja. ¿No me acabas de preguntar si me di cuenta de esa persona? Junto con tus palabras hace un momento, hice una suposición aproximada. Hermano pequeño, de hecho es un maestro. No puedo ocultar mis pensamientos. No solo lo descubrí yo, sino que él también lo descubrió. Fue solo porque había tantas panteras negras que fueron sacadas en ese momento. No pudimos entrar por la entrada. Con nuestra fuerza, puede ser difícil competir con él. Si no te importa, hermanito, podemos cooperar. Les proporcionaré información y los llevaré allí. Entonces, compartamos un pedazo del pastel. Después de decir eso, el hombre de mediana edad sacó un cigarrillo y se lo entregó a varias personas a su alrededor. Y también se los entregó a la gente de Anbin uno por uno. Muy bueno en las cosas. Sin embargo, algunas personas aquí en Anbin no fuman y otras fuman. Después de que Lucifer distribuyó las pociones a sus miembros, se acercó y dijo, «Tu trato es realmente un buen trato. Además de proporcionarnos un poco de información, me temo que nos has dejado las cosas más peligrosas, ¿no?» Lucifer fue muy sencillo. Romper. El hombre de mediana edad negó con la cabeza. «Hermano, eso no es lo que dijiste. Estamos aquí para encontrar esa semilla especial. Esa semilla tiene el efecto de devolver la vida a los muertos. Fue mi inutilidad la que causó que muchos de mis hermanos sufran. Yo no deberían ser traídos a este lugar peligroso. Si es posible, creo que iré contigo solo. Solo quiero una semilla y nada más». Las palabras cayeron. Los dos hombres al lado del hombre de mediana edad gritaron hermano mayor al unísono. Hermano es quien siente lástima por ti. Este asunto no debería involucrarte. No es asunto de hermano. Estas son cosas que nuestros hermanos están dispuestos a seguir. Si no nos hubiera sacado del Delta en él nos temo que murió allí hace mucho tiempo. ¿Cómo podría tener una familia y una carrera? La apariencia de mi cuñada ahora se debe a nuestra falta de protección. El hombre de mediana edad guardó silencio por un momento. Te lo debo. Lucifer no estaba seguro de cuáles eran las cosas más oscuras de las que estaban hablando, pero sus palabras fueron muy sinceras. Ya que te sientes avergonzado, tengo que buscar a alguien más. El hombre de mediana edad vio la actuación de Anbin. Con la fuerza de Anbin, probablemente tenga la oportunidad de luchar contra el artillero. Ese artillero es muy fuerte. El artillero tomó su arma plateada, la limpió y comprobó la posición de la boca. Y ajuste suavemente. Varios compañeros estaban junto a la división de artillería. Hermano Fen, parece que el equipo roto fue a buscar una alianza para ayudarlos a luchar por ella, dijo un hombre con boca afilada y mejillas de mono. Otra persona se rió entre dientes. Debieron haber visto la fuerza del hermano Fen hace un momento y sabían que eran superados, por lo que encontraron algunos equipos salvajes para fortalecer su fuerza. Si se enfrentan al hermano Fen, definitivamente perderán. El hombre sonrió. El hombre llamado hermano Fen vestía ropa de colores claros y ajustaba el arma en su mano. No subestimes a ese equipo. No son fáciles. El artillero Leng guardó su arma y se preparó para partir, con una sonrisa fría en los labios. La gente a su alrededor estaba asombrada, no fue fácil para él decírselo, estimó que la otra parte realmente tenía algunas habilidades. Inmediatamente miró hacia Anbin. Un equipo de más de 20 personas. Y hay casi 40 personas de su lado, además de la fuerza del hermano Feng. No solo fueron aplastados por los números, sino que también fueron aplastados por la fuerza. Entonces sintieron que era un poco difícil tratar con Anbin y otros, pero no imposible de ganar. Vamos. Sí. El hermano Feng se fue y el resto del personal lo siguió.
Jefe, la gente del lado de la artillería parece haber comenzado a actuar. ¿Vamos? ¿Habrá una existencia como el Toro de Oro? Si es así, tenemos pocas esperanzas si vamos. Jefe, creo que hay muchas posibilidades y oportunidades en la montaña Tayan, no debemos perderlas. Todos me dijeron algo. Las tres personas permanecieron a lo lejos, esperando la respuesta de Anbin y los demás. Anbin no estuvo de acuerdo de inmediato ni se negó. En su lugar, déjelos esperar un rato antes de hablar con ellos. Aquí Anbin se lo explicó a todos y muchas personas sintieron que la información proporcionada era precisa. Esto sería mejor. Sin embargo, algunas personas niegan que la cooperación no sea una tontería, sin mencionar que el artillero de ahora era muy poderoso. Es probable que cause algunos conflictos. Lucifer expresó su opinión de que sí cooperaba con este hombre en este momento. Debería hacer una buena relación. Justo ahora fue a preguntar específicamente. Al principio, las personas al lado del hombre de mediana edad no estaban dispuestas a decir nada. No fue hasta que Lucifer les pidió que dijeran la verdad que consideraron cooperar. Lucifer es mucho más inteligente en esto. Obtén la esencia de Anbin. Al charlar, las dos personas charlaban por separado. Luego compare el contenido de los dos chats. Si la diferencia es relativamente grande, significa que uno de ellos miente. Si la diferencia es relativamente pequeña, significa que lo que ambas partes dicen se acerca más a la verdad. Suele utilizarse en los interrogatorios. Hay una pequeña premisa para este método. Es decir, solo puede resultar útil cuando no existe colusión previa. Una vez que la otra parte se haya comunicado con usted con anticipación, puede obtener un hecho falso utilizando este truco. Sin embargo, esto no es irresoluble y hay formas de ampliarlo. Esa es la conexión entre la línea de tiempo y otras líneas, estas cosas son más profesionales. Incluso si entiendes bien estas palabras de antemano, es fácil encontrar fallas. Además, hay más actualizaciones disponibles. Anbin acaba de enseñarle un poco a Lucifer y Lucifer se benefició mucho. Para más cosas, Lucifer también está siguiendo el ejemplo de Anbin. Lucifer sintió que los hechos que declararon y sus sinceras palabras definitivamente no eran fingidas. Se dice que la esposa del hombre de mediana edad fue infectada por el esqueleto espiritual y la gente local decidió por unanimidad tratar con su esposa. El hombre no quería lidiar con eso. Tuvo que usar algunos métodos para atraparla temporalmente. Más tarde se enteraron de que una persona que también estaba infectada por el esqueleto espiritual había tomado una semilla mágica. De hecho, se recuperó. Esto los emocionó muchísimo, como si hubieran encontrado un antídoto. Entonces el propósito de su viaje era encontrar este tipo de semilla. Fin de este capítulo. No se olviden de darle like y suscribirse.